Jo faré una intervenció molt breu. Per a aquells que no em conegueu, jo soc el president, soc en Joan Pino, soc el president de la Institució Catalana d'Història Natural, és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, és una entitat de la qual és societat adherida al Grup Mineralògic Català. També us he de dir que soc el soci 364 del Grup Mineralògic Català, és a dir, que també soc dels vostres. I, com us deia, la meva intervenció senzillament vol rebre-us, rebre el Grup Mineralògic Català aquí, en la seu de l'IEC, que com us dic és la nostra institució paraigua, i especialment rebre els aficionats a la mineralogia com una part de les ciències geològiques enteses en el seu sentit ample, perquè precisament la història natural comprèn aquelles tres grans peces que són la gea, la flora i la fauna, i en els últims anys o les últimes dècades hem constatat una progressiva pèrdua de presència de geòlegs dins del món de la història natural i, per tant, estem sempre especialment contents de retrobar-vos, ja sigui amb aspectes més geològics, amb aspectes més mineralògics, etc. Per tant, senzillament cediré la paraula al president del Grup Mineralògic Català i després passarem a la conferència. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. Como presidente del Grupo Mineralógico Catalán, quiero agradecer en primer lugar a todos los conferenciantes y especialmente al doctor José Mangas, llegado desde las Islas Canarias, que hayan aceptado participar en el ciclo de conferencias a Tardó de este año. Este agradecimiento quiero hacerlo extensivo al Instituto de Estudios Catalans por la cesión de esta magnífica sala y por las facilidades de todo tipo que nos dan la organización, así como a la Institución Catalana de Historia Natural y a su presidente, Joan Pino, que nos acompaña. Inauguramos las conferencias mineralógicas de Tardó de 2016, como hemos dicho, con la presencia del doctor José Mangas Viñuela. Él es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Salamanca y catedrático de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Las Palmas. Actualmente se halla dentro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, concretamente en el Grupo de Investigación de Geología Aplicada y Regional. Ha realizado numerosos estudios mineralógicos, petrológicos, geoquímicos, metalogenéticos, no solo en las Islas Canarias, sino también en diversos lugares de España y creo que también en los últimos años en Angola. Y sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Mangas. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Yo creo que es viernes por la tarde, estarán cansados, vamos a intentar ser lo más amenos posibles. Y yo creo que para inaugurar este ciclo de conferencias es un placer estar aquí, ¿no? Y doy las gracias al Grupo de Mineralógico Catalán por haberme invitado, ¿no? Y yo creo que lo que vamos a intentar, a las 20 personas que estamos aquí, que disfruten y que aprendan. Yo creo que son dos cosas, ¿no? Como tenemos que ser, todo profesor tiene que intentar enseñar y aprender. Y así ustedes cuando vayan o vuelvan o quieran ir a Gran Canaria, porque nos vamos a focalizar sobre todo en Gran Canaria, pues van a decir, bueno, pues vamos a ver de lo que nos dijo José Mangas o Pepe Mangas, pues vamos a ir, intentamos ir a esa zona porque a lo mejor hay unos minerales, unas muestras que merecen la pena, ¿no? Y luego, ya que estamos dentro de lo que es la historia natural, enfoca la conferencia sobre todo para ver un poco, no la historia geológica, es decir, lo que es la historia geológica de la isla, sino sobre todo la relación de la geología con el hombre. Entonces, va a ser un poco de historia natural, de cómo el ser humano estaba en Gran Canaria y cómo ha ido utilizando justamente los materiales. Fíjense que el título de la conferencia es, vamos a ver qué es Gran Canaria, cómo se ha formado, pero luego el uso histórico desde los tiempos aborígenes hasta lo que es la actualidad, ¿no? Entonces, la conferencia, lógicamente, lo primero. Yo creo que todo el mundo o ha estado en Gran Canaria o ha estado en Canarias, pero explicaremos un poco de cómo se forman las islas. Luego hablaremos de la petrología, vamos a ver esa variabilidad mineralógica y petrológica. Vamos a ver que hay rocas muy variadas y minerales muy variados. Después vamos a ver que este es el fundamento, ya tenemos la isla. De pronto llegan los aborígenes en el 300 después de Cristo y empieza una sociedad aborigen durante 1000 años. Entonces pasamos a la segunda parte de la conferencia, que es cómo al llegar allí el ser humano, cómo al llegar allí los aborígenes se encuentran una isla volcánica y van a ver que están en la edad de piedra. Estos señores no sabían manejar los metales. Entonces se van a dedicar durante 1000 años a utilizar ese material geológico que se ha formado en la isla y van a ser las herramientas del día a día de esta gente, ¿no? Y entonces va a ser la segunda parte de mi conferencia. Llega la conquista castellana, llegan los castellanos, junto con andaluces, catalanes, mallorquines y demás, aniquilan todo lo que es la civilización aborigen, la civilización de Guanche en Tenerife y Canaria en Gran Canaria, y entonces vamos a ver que también los que llegan allí nuevos, los hispanos que llegan allí nuevos, también van a utilizar los materiales geológicos, ¿no? Aquí, claro, como llegamos hasta el siglo XXI, pues he dejado la tercera parte de la conferencia para que veamos a ver qué es lo que hace el Grupo Mineralógico de Gran Canaria, que lo conforman 6 personas. Esa es la pena, porque la diferencia que entre Cataluña y ustedes es que no creo que lleguen a 10 personas el grupo de mineralogía de allí de Gran Canaria, pero son gente muy bien avenida, ¿no? Si hay un médico, hay una persona del ayuntamiento, hay 2 o 3 jubilados, es decir, como ustedes, supongo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tal como está la conferencia, al final llegaremos a las conclusiones y veremos cómo una isla volcánica ha pasado por diferentes etapas y vamos a hacer un poco de historia geológica al principio y luego un poco de historia de relación humana con el entorno, ¿no? Sobre todo viendo lo de las herramientas. Vamos a empezar lo primero. Nos situamos, lógicamente, aquí, en el noroeste del continente africano. Somos un grupito de islas que estamos aquí, Canarias, Cabo Verde está aquí abajo, ahí está Madeira, Azores que está un poquito más a la izquierda. Es decir, que estamos en un archipiélago volcánico que lo constituimos 7 islas. Y bueno, desde el punto de vista geológico, son islas volcánicas. Entonces, los geólogos, como decimos, están asociados a un punto caliente. ¿Qué es un punto caliente? Un hotspot en inglés, ¿no? Pues fíjense que es una anomalía del manto donde va a tener continuamente actividad magmática, por lo tanto, genera islas volcánicas. Como la placa africana se mueve en esta dirección, pues nos da un rosario de islas. Eso es la teoría, es decir, eso es mentira, ¿vale? Es mentira para Canarias, porque eso se puede aplicar para Hawái, pero para Canarias no. Porque cuando vamos a Canarias, fíjense lo que tenemos. Tenemos las 7 islas, los numeritos son las edades en millones de años, y claro, todo esto de por aquí abajo es lo que se llaman el Sáhara, los montes sumergidos saharianos. Fíjate que tienen 142 millones de años, 133, 126 millones de años, ¿no? La última isla de Canarias, El Hierro, ¿no? La que tuvo una erupción hace 2 años, ¿no? Tiene 1 millón de años que es de antigüedad, ¿no? Nos alejamos hacia Fuerteventura, 23 millones de años. Eso es lo que nos cuentan en los libros, ¿no? Y dicen, punto caliente, va pasando la placa, bla, 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 y va dando un rosario de islas, ¿no? Desde Fuerteventura hasta Gran Canaria, pero eso no es el punto caliente de Canarias. El punto caliente de Canarias es, empieza aquí, en el sur de las islas. Me dan las bisabuelas, los padres, Henry, Tropic, que fíjense tienen Cretácico, edad Cretácica. El punto caliente se desplaza, no es la placa la que se desplaza, sino es el punto caliente que se desplaza. Nos da todo este grupo de montes sumergidos hacia arriba, Sauira, Ribin, Dacia, Concepción, y después ya se concentra la actividad volcánica hacia allá. Así que estamos islas volcánicas que están por encima del nivel del mar, pero tenemos un grupo de como 15 o 20 montes sumergidos y otros 10 o 12 montes sumergidos aquí. Todo es el punto caliente canario. Entonces, ¿de qué vamos a hablar la conferencia hoy? De Gran Canaria, la que tiene menos de 15 millones de años, eso que tienen ustedes ahí, ¿no? Vamos a ver cuál es la geología de Gran Canaria. Primero, desde el punto de vista batimétrico, fíjense, si lo vemos, Gran Canaria, el punto más alto es a la parte de arriba, 1949, llegamos a la costa. Hay una plataforma amarilla de menos de 200 metros, que por eso donde pescan generalmente la gente tiene donde realiza la pesca, en esta plataforma, pero luego fíjense ya caemos a 3.000 metros de profundidad. Luego Gran Canaria tiene 3.000 metros de profundidad el edificio, más luego 1949, luego estamos hablando de un cono volcánico de 5.000 metros. Igual que hablamos de Hawái, cuando vamos a la Big Island y hablamos de 7.000 metros de altura. ¿Vale? Aquí estamos hablando de 5.000 metros de altura. Fíjense que después cada isla está independiente de la que tiene al lado, de Tenerife, o está independiente de Fuerteventura. Es decir, que son edificios volcánicos submarinos independientes unos de otros, ¿vale? Pero forman unos conos grandísimos que de sobre 3.000 o 4.000 metros de profundidad tienen una parte sumergida y luego ya la parte subaérea. En principio, para que se hagan ustedes una idea, lo que vemos aquí afuera, a la parte de arriba, es un 10% del volumen de todo el edificio. Voy a Tenerife, voy a Gran Canaria, donde vaya, donde vive la gente es un 10% de todo lo que hay debajo del agua, para que vean cómo se forman las islas volcánicas. Y sería igual en los Seamounts, ¿eh? En los Seamounts sería igual, en los montes sumergidos sería igual. Fíjense abajo ahí la historia de Gran Canaria. Ya estamos aquí el agua. ¿Ven ahí el agua? Nuestra historia tiene menos de 15 millones de años y ya se ha formado 3.000 metros de erupciones, día a día, miles y miles de erupciones debajo del agua, para llegar a 3.000 metros bajo el agua. Ya tenemos el edificio submarino. Nadie ha conocido ni ha estudiado nada esos 3.000 metros bajo el agua, ¿vale? No lo ha estudiado todavía nadie, ¿no? Llegamos a la parte de lo que se llama el escudo basáltico y la fase de declive. Se forma ya el volcán por encima del agua y se forma la fase en escudo. Seguimos. Hay una fase de declive. Se forma una gran caldera volcánica, en la caldera de Tejeda, a los 14,1 millones de años. Es decir, que tenemos por debajo de 14 la parte sumergida, de 14,5 a 14,1 el edificio basáltico y luego ya la caldera de Tejeda. Se tira activa 7 millones de años y entonces se dan erupciones intracaldera y exocaldera. Es decir, que tenemos ya desde los 14 hasta los 7 millones de años teniendo erupciones muy explosivas, porque es una caldera volcánica muy explosiva. Y vamos a tener rocas muy diferenciadas y rocas muy explosivas. Luego tenemos una fase erosiva, tenemos ahí 2 millones de años que no pasa nada, esos 2 millones de años, se erosiona la isla, se forman depósitos así en la costa, algunos debajo del agua, porque claro, lo que estamos viendo aquí es un 10%, ¿vale? No es nada. Y luego, de pronto, hay una reactivación volcánica. Aparece un estratovolcán nuevo, que es el estratovolcán Roque Nublo. Así que una cosa es el edificio antiguo y luego ya tenemos ahí un estratovolcán nuevo, lo que se llama la reactivación volcánica de la isla. Durante 2 millones de años, aquí en el Plioceno, tenemos una reactivación volcánica y también se dan ahí materiales muy variados. Y por último, se erosiona y entramos a otra actividad, que es justamente la por Roque Nublo. Luego hay una historia, fíjense, de la isla que ha ido construyendo en la parte subaérea en 3 etapas. La etapa miocena, que es el azul y el gris, y el que es así verdito claro. La etapa erosiva, la de Roque Nublo, que es lo morado, y la por Roque Nublo. Al final son 15 millones de años. 2 millones de tranquilidad aquí, 2 millones de años de tranquilidad, pero es vulcanismo muy variado, vulcanismo de Roque Nublo, vulcanismo por Roque Nublo. Y claro, tenemos una isla muy variada, fíjense, ahí la tienen. Toda esta parte suroeste, los colores azul claro, azul oscuro, los rojitos de aquí, todo esto es la parte antigua, todo esto corresponde al Mioceno. Este es el edificio Mioceno, que está entre 14 y los 7 millones de años. Fase erosiva, se depositan son estos colores aquí marroncito claro, en los barrancos aquí y por aquí se deposita un poquito de la fase erosiva. Después ya viene Roque Nublo, que es lo verde, que es la fase pliocena, se forma el estratovolcán plioceno y terminamos con el amarillo, que son el porroque nublo. Pero claro, lo vemos así y decimos, fíjense, todo esto es lo antiguo, el mioceno. Todo esto es el verde, el Roque Nublo, y el amarillo, el porroque nublo. Parece que tiene mucha superficie en extensión, pero a nivel volumétrico lo que vemos es el 10% del edificio. Fíjate, todo está bajo el agua. Después, la parte miocena, esos son 2.000 kilómetros cúbicos de materiales. 2.000 kilómetros cúbicos, es decir, que todo lo que ven aquí, ustedes en este lado, aquí, estos son 2.000 kilómetros cúbicos. Porque Roque Nublo, que es lo verde, son 200 solamente. Y lo amarillo, que parece que tiene tanta extensión, 10 kilómetros cúbicos. Luego, fíjense, el mioceno, salen un montón de erupciones, 2.000 kilómetros cúbicos. Luego hay paralización, aparece un estratovolcán nuevo, que aunque es ahí el verde, parece que pero tiene un volumen muy pequeño, 200 kilómetros cúbicos. Y después ya todo el amarillo, 10 kilómetros cúbicos. Es decir, que no, es casi todo mioceno, ¿eh? Bueno, pues sería desde el punto de vista químico, fíjense. Vamos a ver, tenemos en el mioceno, pues en el mioceno el primer ciclo magmático es una cámara magmática, se da entre los 14 y los 7 millones de años, fíjense, tenemos basaltos, basanitas, algún hawaiitas, algún traquibasalto y sobre todo aquí este mundo de aquí, fonolitas, traquitas y riolitas. Entonces hay un montón de rocas de composiciones variadas, fíjense que es sílice álcalis. Así es como clasificamos los geólogos las rocas, ¿no? A partir de diagramas TAS, de sílice alcalino. Luego hay rocas muy variadas. Primer ciclo, Roque Nublo. Igual, fíjense, igual. Rocas muy básicas, basaltos, basanitas, algún traquibasalto y sobre todo fonolitas. Y al tercer ciclo, igual, fíjense. Luego, claro, cuando se llegó allí el ser humano, fíjense la cantidad de rocas variadas que encontraron, no solamente eran basaltos, sino basaltos, traquitas, fonolitas, de 3 etapas diferentes, cada una con resistencias diferentes, con colores diferentes, con materiales diferentes y con minerales diferentes. Claro, aquí no hay metamórficas, aquí hay muy poquitas sedimentarias, aquí estamos hablando de rocas volcánicas y alguna roca plutónica, como vamos a ver, ¿no? Entonces, claro, ha habido erupciones explosivas, que son las que están asociadas a basaltos, son erupciones muy fluidas, fíjense, como las de Hawái, ríos de lava, son basaltos, basanitas, las que son pobres en sílice y pobres en álcalis, ¿no? Pero cuando se forma la caldera de Tejeda y empiezan las traquitas y fonolitas, fíjense, erupciones explosivas, que son las que son como las de todo el continente americano, ¿no? Y también Estados Unidos, ¿no? Súper explosivas, nos dan flujos piroclásticos, lo que son típicas de los estratovolcanes y de las calderas volcánicas. Luego, en Canarias, esto lo hemos tenido 3 veces, en el ciclo mioceno, en el ciclo plioceno y en el ciclo justamente cuaternario. 3 cámaras magmáticas diferentes con erupciones variadas. ¿Qué es lo que observamos? Pues fíjense, cuando están ahí ustedes en la costa, en el acantilado, yo voy con los alumnos muchas veces en barco, apilamientos de lava, fíjese, lava, 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 diques verticales y por ahí a lo mejor conos volcánicos, por ahí, un cono de piroclastos, ¿no? Esto puede llegar a 1000 metros de potencia. Fíjese, está la fase en escudo. 1000 metros de potencia donde puede haber a lo mejor habido, cada colada de esas a lo mejor es 1 metro de potencia, luego son 1000 erupciones en el mioceno, ¿no? Entonces, claro, se ven paredes de 1000 metros atravesadas por diques. Y todos son basaltos basanitas. Van a ser basaltos con olivino, basaltos con pirosenos, basaltos con plagioclasa, ¿no? Lo que vamos a ver es eso de ahí, fíjense. Basaltos negros, donde aparecen los cristales de olivino verde. Basaltos grises, que es el vidrio volcánico, con cristales de hojita, que son esos cristales de piroseno. Y después tenemos aquí, igual, el vidrio volcánico y los cristales blancos de feldespato. Luego, en estas erupciones primeras, que se han repetido 3 veces, van a ser basaltos con olivinos, basaltos con hojitas, basaltos justamente con feldespato. Ya tenemos ahí 3 minerales que, desde el punto de vista cristalográfico, mineralógico, le pueden a ustedes interesar, ¿no? Claro, los tamaños ahí los tienen, la moneda de 2 céntimos no son muy grandes, ¿no? Tenemos las rocas diferenciadas. Ya pasamos la caldera y empieza a haber erupciones súper explosivas, de estas que son flujos piroclásticos, como parecida a la erupción que destruyó Pompeya y Herculano, ¿no? De ese tipo, ¿no? Sí, destruye todo lo que pilla, ya no son lavas tranquilas como las de los vídeos de televisión, no, no, estas son erupciones explosivas que lo mejor es estar lejos de ellas, ¿no? Y entonces hemos tenido ahí 7 millones de años en Gran Canaria, donde todos son traquitas, 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 fonolitas, 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 fonolitas. Luego hay una cantidad de erupciones diferenciadas que es muy diferente a las otras, fíjense. Las rocas son claras, las otras rocas eran negras. Aquí no, aquí fíjense que son de color cremita claro, crema claro y a lo mejor un gris marroncito claro. Claro, aquí ya no aparecen olivinos ni pirosenos, aquí es anortoclasa, feldespatos, anortoclasas, con veremos que puede haber algo de cuarzo, y decir que son rocas muy blanquitas donde predominan sobre todo feldespatos, feldespatoides, y aparece, puede ser a lo mejor algún producto, un poquito de cuarzo, pero mínimo, ¿no? Pero también encontramos este material de aquí. Cuando resulta que los flujos piroclásticos son tremendos, fíjense, esto solamente es una erupción, esto es una excavadora. Fíjate, 50 metros de pómez, de lo que pega la explosión, la erupción, y al final es el magma completamente vesiculado, es pómez. Entonces, esto lo utilizan para la cementera que tenemos abajo en el sur, esto es, habrán oído hablar del cemento puzolánico. La puzolana, todo eso de ahí, tenemos 50 metros de una erupción, una lava fonolítica, otra erupción blanca, que son también erupciones de puzolana, de puro pómez, y después arriba sedimentos, ¿no? ¿Cuál es el aspecto de esto? Fíjense, lo tienen ahí. Son inimbritas, donde aparecen flamas siempre, flamas aplastadas, que es el magma aplastado, aquí súper aplastadas, y son inimbritas traquitas o fonolíticas muy miocenas. A veces no están tan soldadas, aparece el pómez ahí, este pómez es al amarillo, sería el trozo de magma que ha salido explosivo, que sale al aire y que después se deposita, es decir, pómez, 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 con algún cristal de piroseno, aquí igual, pómez, que es lo amarillo. Por eso la roca pesa poquito y por eso le gusta la cementera, porque el cemento de puzolana es muy bueno para obras marítimas, porque no se oxida nada ni se altera nada, no pesa nada, para los arquitectos le gusta mucho porque es un cemento que pierde mucha densidad y por lo tanto es un cemento poco pesado. Cuando hacen los edificios buscan justamente cementos puzolánicos por eso. Muy bueno para la intemperie y menos pesado el edificio, ¿no? Entonces, bueno, allí en Gran Canaria encontramos eso también. Y luego, de casualidad, los barrancos son tan profundos y han perforado tanto las aguas a lo largo de 14 millones de años que se forman barrancos, se han penetrado mucho y podemos observar las cámaras magmáticas de los volcanes. Y entonces nos aparecen las rocas plutónicas, los gabros y las sienitas. Nos aparecen gabros y sienitas, que son rocas plutónicas ya, porque estamos ya en la cámara magmática de las erupciones que se dieron arriba. O fíjense qué bonito, esto es risco blanco, fíjate, ahí está la cámara magmática. Ese es el domo perfecto de una fonolita que tiene 3,8 millones de años, y cómo penetra el magma, cómo penetra sobre las laderas del volcán. Entonces, claro, tenemos un poquito de todo, rocas plutónicas, rocas efusivas, basaltos, basanitas y demás, rocas diferenciadas, traquitas, fonolitas, y luego todo el mundo de las sinnimbritas, que allí es el paraíso de las sinnimbritas, ¿no? Allá. Entonces, bueno, y terminamos con las erupciones cuaternarias. Fíjense, esta es la última. Esta verde de aquí es la que tiene 70 después de Cristo. Pompeya y Herculano estaban en erupción, y en Gran Canaria teníamos esta erupción de aquí. Es esta verde de aquí. La caldera, el pico. Y aquí piroclastos con alguna lava por ahí. Fíjense qué sería esto de aquí. El cono volcánico estromboliano, la caldera aquí, que es una caldera de 1 kilómetro de radio, y luego los depósitos de lavas y de piroclastos. Luego, fíjense la variedad de materiales, aunque sean volcánicos, la variedad de materiales que podemos encontrar allí, que es lo que yo quería que ustedes lo vieran, ¿no? Entonces llegan... Claro, esa última erupción fue hace 3.000 años. Bueno, no, perdón, hace 70 después de Cristo, hace 1970 años. Pero no estaban todavía los aborígenes ahí, no habían llegado los aborígenes. Entonces, la segunda parte de la conferencia es, tenemos ya la isla formada, y ahora bien, de pronto nos aparecen bereberes. Aquí hay unas polémicas sobre cómo llegaron los bereberes ahí, pero nadie lo sabe. Claro, sabemos que fenicios y romanos mandaban allí esclavos para recoger la horchilla. Es un tinte natural, que son unas hojitas que aparecen en los acantilados, recogían horchilla para que luego las túnicas fueran túnicas de color justamente púrpura. Y entonces sabían que fenicios y romanos estuvieron por allí localmente, porque se han encontrado justamente una serie de yacimientos de esa época. Pero estos vinieron después, los bereberes vinieron después. Nadie sabe cómo llegaron. No sabían mucho de navegación, porque después entre isla a isla fueron diferentes venidas de aborígenes y no tenían relación por el mar. Luego llega poblaciones de bereberes sin tener nada que ver ni con romanos ni con fenicios, y todavía los arqueólogos no saben de dónde han venido esta gente. Lo que está claro es que fueron a Gran Canaria, fueron a Tenerife, claro, a Tenerife, los guanches, a Gran Canaria, los canarios, Fuerteventura y Lanzarote, los majos, de ahí viene majorero, ¿no?, los majos. Así que fueron venidas diferentes del norte de África. Hombre, hay algún arqueólogo que dice... Llegan los romanos al norte de África, llegan invadiendo, quieren esclavos, y la gente dice, yo no quiero ser esclavo de los romanos. ¿Qué hacen la gente? Pegan el salto a las islas, para no caer en manos de los romanos y ser esclavos de los romanos. Entonces, algunos arqueólogos piensan que estos aborígenes canarios son poblaciones del norte de África que saltaron a las islas para huir justamente de la dominación romana. Pero nadie la ha comprobado, porque no tenemos documentos escritos de esta época. Estos señores... que pasan aquí, que vienen del continente africano, llegan en el siglo III, porque hay dataciones de carbono 14, y se tiran ahí hasta el siglo XV, que llegan los castellanos. 1000 años de población. ¿Cómo? ¿Qué hacían? Pues fíjense, eran poblaciones, vivían en cuevas o hacían casas con piedra, núcleos familiares, tenían animales, porque tenían cabras y tenían ovejas, no tenían cerdos, tienen cereales, tenían cebada, tenían centeno, no tenían trigo ni tenían tampoco maíz, porque no había llegado a América todavía. Entonces, claro, ellos vivían y son poblaciones estables en las islas. Entonces, como dice aquí, es una cultura de aislamiento original. Cada isla desarrolla justamente una cultura particular que no tiene nada que ver una isla con la otra. Fíjese qué peculiar. Es decir, los de Tenerife no tienen nada que ver con Gran Canaria. El mar le daría miedo. No. Y fíjate que se ven las islas y no pegaban el salto a la isla del vecino. Se quedaban ahí. Entonces tienen una cultura particular. Hay industria lítica y alfarera, pero fíjense que no tenían ni idea de metalurgia. No te, estamos en la edad de piedra. Es decir, desde el siglo XIII hasta el siglo XV tenemos justamente la gente vive en la edad de piedra. Hace cerámica, utiliza utensilios de roca, de lo que encuentra allí en la isla, y vive así, vive tan tranquilo. No, claro, ¿qué pasa? Que la roca no tiene sulfuros, ni tiene sulfuros de metales, ni óxidos para poder justamente hacer metalurgia. Como no hay tradición metalúrgica, que no hay tradición aquí metalúrgica, pues claro, no hay ningún tipo de hacer justamente hornos para fundir metales. Luego, están en la edad de piedra, 1000 años en la edad de piedra. ¿Qué es lo que hacen? Pues encontramos obsidianas, porque estos son materiales geológicos que ellos utilizan. Hay obsidianas, utiliza la roca volcánica para poder justamente hacer, por ejemplo, molinos para moler el cereal. Fíjate, todos estos círculos de aquí, donde está el martillo geológico, son círculos que hacían ellos para poder justamente extraer los molinos de piedra para luego moler el centeno y la cebada, porque tenían que alimentarse. Y luego hacían cerámica, fíjate que una cerámica, pero claro, no siempre parece tan bonita, tan perfecta como esto, ¿no? Y entonces, hace 15 años dijimos, ¿dónde están las minas de obsidiana? Esta gente, claro, como no tenía cuchillos para poder cortar la piel, para poder cortar los animales, para poder cortar lo que sea, los cuchillos suyos eran de obsidiana. Aquí son de siles, aquí en la península o en Europa. Allí no hay, es de obsidiana. Y no encontrábamos las minas por ningún lado. Y de pronto las encontramos ahí. El grupo de arqueología de Las Palmas y el grupo, hay un grupo también aquí de arqueólogos aquí de Barcelona. Después de dar muchas vueltas por la isla, la encontramos aquí, que es el sitio, que es el culo del mundo. Porque, claro, la ciudad está aquí, aquí está la aldea San Nicolás y es el punto más apartado, es decir, es el más inaccesible. Encontramos ahí las minas, ya las veremos ahora, ¿no? Entonces, fíjense, estos son, aquí está abajo está la aldea San Nicolás, que es un pueblito de tomateros, donde se cultiva el tomate esencialmente, pero para ir de la aldea San Nicolás a esta montaña que es el Cedro o a esta de aquí son 4 horas a pata, de pateo, 4 horas de pateo. Si entramos por aquí por Tasartico, que es un barranco, 4 horas caminando. Entonces, claro, nadie daba con ellas, porque nadie sube 4 horas andando allí para ver lo que hay allí, ¿no? Y identificar aquello como las minas de obsidiana. Entonces, bueno, las encontramos ahí, fíjense que son las capas horizontales, todos son justamente, aquí están los basaltos, por aquí están ya las traquirreolitas, luego son capas de erupciones traquirreolíticas. Entonces, fíjense, son estos de aquí, este yacimiento de aquí. ¿Ves estas manchas naranjas que tenéis aquí? Esto es, ahí está el pueblo, en ese barranco es donde está el pueblo de los tomateros, de la aldea San Nicolás. De ahí del pueblo, aquí, 4 horas caminando. Pero los aborígenes, de ahí sacaban la obsidiana. Entonces, ¿qué sacaban ellos? El material este naranja, son las traquirreolitas, material muy diferenciado, ¿no? Entonces, fíjense, son sobre estos grandes cuchillos, fíjense, todos estos numeritos que tenéis aquí y todas esas entradas que tenéis aquí, son 35 minas de interior. Los tíos hacían minas de interior para sacar la obsidiana. Además de eso, en la parte superior encontramos estructuras de piedras hincadas, tenemos círculos que en principio son talleres, torretas, piedras hincadas, estructuras de la época aborigen, porque está sin tocar. Como aquello está tan en el quinto coño hablando mal, nadie iba por allí. Con que han sido minas que están conservadas completamente y nadie las había tocado hasta que llegamos los arqueólogos de la Universidad de Las Palmas y los de Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos? En el Cedro igual. Esto es el cuchillo que veíamos antes. Y todo lleno de minas a la misma altura, porque todos intentaban explotar. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense, estas son las minas de ellos, de los aborígenes. Son minas que tienen como mucho 1 metro de alto, a veces solamente 80 centímetros de alto. Luego ahí piensan los arqueólogos que a lo mejor utilizaban niños para explotar esa obsidiana. Porque, claro, meterse en un agujero de 80 centímetros, meterte en galerías que a lo mejor tienen 15 metros de profundidad, y al ser tan pequeñitas, a lo mejor ponían a trabajar a los niños. O a lo mejor a veces. Entonces, fíjense lo que hacían, escarbaban, levantaban a veces polletes para que aguantara un poco la estructura, porque esto es la nimbrita. Esto no le interesaba la base de la nimbrita, que es donde estaba la obsidiana. Entonces, claro, cogían esto, que es la obsidiana, y esta sería un poco más bruta, ¿no? ¿Cómo sacaban esa obsidiana de esas galerías? Porque hay 35 minas ahí entre el Cedro y Hogarzales. Pues no tenían hierro, no tenían metales. Fíjense, aquí está. Este es el pico y esta es la maza. El pico es lavas muy, muy pobres en cristales y las mazas son cantos rodados. Es decir, que los tíos, en plan piedra, la maza, que es un canto rodado, y el pico, que fíjense, afilaban el pico para que pudiera justamente escarbar en la roca, ¿no? Esas son sus herramientas metálicas que tenían. Y así explotaban justamente la obsidiana. Analizamos químicamente lo que era y fíjense, claro, son traquitas, es lo que decíamos, son erupciones traquíticas, ¿no? Algunas dan fonolitas, que vamos a hablar ahora de la problemática que tenemos. Lo rojo es lo que se ha encontrado en los pueblos, en las poblaciones aborígenes, y lo negro es lo que sacamos allí de las minas, de esas minas que cuando fuimos allí. Para poder llegar allí, pues tuvimos, el ejército nos dio un helicóptero, y el helicóptero, entonces estuvimos allí casi 20 días, porque si es que llegar allí es un palo de 5 horas. Tener que llevar material, tener que llevar de todo. El ejército nos puso los helicópteros, estuvimos allí los arqueólogos 15 días, hicimos todo lo que es cartografía de las minas, recoger muestras, recoger obsidiana, recoger los utensilios y bajar otra vez en helicóptero, porque aquellos casi, el ir para allí es casi perder 3 días de pateo hasta las minas de obsidiana, ¿no? Bueno, fíjense, aquí están las minas de obsidiana, este puntito azul de ahí, fíjense que solo hay una, pero fíjense, en todos los poblados, ahí aparecen obsidianas en todos los lados, es decir, que se acaba de aquí. Salía de ahí la obsidiana y se repartía por el oeste, poblados del norte, poblados del noreste, poblados del este y poblados del sur. En todos los sitios aparecen obsidianas de Hogarzales y son justamente traquíticas. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Según creen los arqueólogos, claro, las poblaciones aborígenes había unos jefes, que son los monarcas de ellos, se llaman guanartemes. Los guanartemes controlaban a la población, eran los jefes. Como entonces no había moneda de cambio, porque ellos no utilizaban monedas, ellos creen que la obsidiana era justamente como una pieza de gran valor. Ellos tenían el control de la obsidiana, porque claro, todo el mundo necesita cuchillos. Todos los diferentes pueblos necesitan cuchillos para cortar, para raspar las pieles, para cortar la carne, para cortar todo. Entonces, la obsidiana era como una especie de bien lítico imprescindible para la sociedad. Y por lo que se ve, creen ellos que los guanartemes controlaban justamente esta explotación de esta mina, porque luego se han visto, fíjense que están todos los poblados. Luego tenía una distribución insular, claro, cuando hemos empezado a trabajar más en obsidianas, resulta que algunas obsidianas son muy claritas. Son, parece, como calcedonias y otras que tienen colores diferentes. Entonces, hemos visto que hay otros tipos de obsidiana. Entonces, hemos hecho la geoquímica con análisis de proveniencia y, fíjense, estas son las de Hogarzales, que las tenemos bien controladas. Es decir, hemos hecho análisis de mayores, de menores, de trazas, de todo, ¿no? Pero nos salen aquí tres grupos que no sabemos dónde están las minas, no las hemos encontrado. Es decir, que tenemos ahí estas tres grupos de obsidiana, tiene que haber minas en la isla y no hemos dado con ellas todavía, porque han aparecido en las poblaciones. Luego habrá que algún día, sin querer, algún tío que hace pateos, pues en que encuentre alguna galería de interior y que vea que aquello está a la base de una de estas ignimbritas y que vea que es una de las minas que a lo mejor es la N3 o la N2 o la N1. Es decir, que nos queda trabajo, si queremos trabajar en obsidianas, como aquí no hay sílex, que allí no hay sílex, que es el cuarzo, pues tenemos que trabajar con obsidianas, pero diferenciadas, de las traquíticas, ¿eh? Pasamos a la segunda parte de la conferencia. Ellos comían cereales, tenían que comer cereales para su alimentación. Vivieron 1000 años y estaban bien desarrollados en Gran Canaria y en Tenerife. Entonces, ¿qué necesitaban? Molinos de piedra. Tenían que moler el cereal como sea. Entonces, tenían molinos rotatorios, tenían molinos de vaivén, iban con una piedra y iban raspando por aquí, iban moliendo el grano, o eran morteros. Yo voy a trabajar de estos, que son los redonditos. ¿Ves estos de aquí? Estos son, cuando uno los analiza, pues estos molinos rotatorios están hechos de lapilli bien compactado y a veces de lavas muy vaculares. Son las dos cosas que hemos encontrado, ¿no? ¿Y dónde se han encontrado? Fíjense, todo esto es un poblado aborigen de esa época. Ve que están en un cono volcánico, los cavaban bien, tenían sus cuevas y ahí son poblados donde había graneros, guardaban alimentos, vivían, etcétera, ¿no? Ahí es donde han aparecido los molinos y a veces también en enterramientos también han aparecido. Entonces, claro, vimos que eran la pilli, que era la ceniza bien compactada, y dijimos, esta gente tenía que conseguir los molinos de mano en los conos volcánicos. Pero claro, nuestro problema es que tenemos en Gran Canaria pues unos 120 conos volcánicos y no conocíamos las canteras. Entonces, la segunda fase de investigación era, ¿dónde estos aborígenes, como no hay documentos escritos, dónde pueden haber sacado estos molinos de piedra? Porque los tíos los utilizaban para poder moler el grano, tenían que alimentarse todos los días. Lo que comemos nosotros el pan, ellos comerían la cebada o el centeno, ¿no? Pues entonces, claro, ese cono tiene 1,2 millones de años. Estos de aquí, por ejemplo, este tiene 150.000. Esos de la Isleta, casi menos de 700.000. Este es el más joven, fíjate, de 3.000 años before present, ¿no? Fíjate que los aborígenes llegaron justamente en el 300 después de Cristo, ¿no? Entonces, claro, había que buscarlos. Después de mirar estos 120 conos, pues al final los encontramos, tuvimos suerte. Hemos encontrado 5, solamente 5, cuidado. El cono de la Calera, 2 conos en la Isleta, el cono de Riquianes, el cono volcánico de 4 Puerbatas y el del Queso. Esos hemos encontrado justamente de dónde sacaban justamente estos piroclastos cementados para poder justamente moler el grano, ¿no? Ellos ponían aquí la cebada del centeno, le ponían la piedra encima, aquí le ponían un palo y con el palo se aprovechaban para dar vueltas a la parte de arriba y moler justamente el grano. Claro, ¿qué es lo que sucede? Como son la pilli del cono volcánico, claro, los tíos no lo sabían. Ponían allí el cereal, molían. ¿Y qué es lo que pasaba? Se comían la harina, ¿no? Pero claro, se ha soltado un montón de vidrio volcánico, se ha soltado un montón de minerales. ¿Qué es lo que pasa a los aborígenes de Gran Canaria y de Tenerife? Todos tenían un desgaste bucal impresionante. Cuando se analizan los dientes de las momias, todos tienen, no hay ningún sitio del planeta que tengan un desgaste de dientes tan importante como las Islas Canarias. Y es por utilizar justamente estos molinos Claro, van moliendo y se van desprendiendo trozos de vidrio volcánico y minerales. Los tíos no se daban cuenta, comían el cereal, pero estaban comiendo todos los minerales y el vidrio volcánico y tenían un desgaste de dientes impresionante. Luego, bueno, comían, pero no se daban cuenta que se desgastaban los dientes, los pobres hombres, ¿no? Fíjense las estructuras que son. Ahí tenéis un martillo para que os hagáis una idea del tamaño. Entonces, todos esos son los moldes de lo que les queda a ellos. Fíjate que en un solo cono volcánico, que no es nada, Aquí hemos contabilizado cerca de 300 círculos. Luego, fíjense, claro, 1000 años, el poblado en cuestión, claro, durante 1000 años los tíos tenían que sacar molinos, a uno se le rompía, el otro te lo vendía yo te vendo el molino y tú me das la cabra, etc. Era un negocio, ¿no? Entonces, fíjense las estructuras que tienen. A veces han encontrado en los yacimientos de estos molinos que se les rompía a la mitad y caían por ahí, entonces ahí te encuentras que hay como círculos partidos a la mitad, ¿no? Las herramientas, pues bueno, desde el punto de vista mineralógico, igual. A lo mejor eran olivinos, basaltos olivínicos, o eran basaltos con olivino, clinopiroceno y anfíbol. Todo esto rojo es el vidrio volcánico. Es decir, que como son 5 conos diferentes, cada cono diferente tiene justamente una petrología y además, fíjense, también una geoquímica diferente. Cada uno de estos son La Calera, Montaña Quemada, Riquianes, Cuatro Puertas o Montaña del Queso. Fíjate que unos son picríticos, basaltos picríticos, otros pueden ser nefelinitas, otros pueden ser basanitas. Luego, claro, son conitos volcánicos, cada uno con su geoquímica, su mineralogía diferentes. A ellos lo que les interesaba es que se pudiera escarbar bien con el pico y el mazo, que eran de piedra, porque eran utensilios de piedra. Y entonces, cuando uno ve a estos frentes de cantera, ves que están ahí los semicírculos, estos son la escombrera que tenían ellos. Fíjate, en la escombrera que aparecen los cantos rodados, que es lo que utilizaban ellos como martillo. Ese es un canto rodado. Estas son las esquirlas. Para poder hacer el pico le salen esquirlas, porque de la pieza de piedra tenían que golpearla para que le saliera un pico perfecto, porque claro, con esto golpeaban. Estas son las esquirlas de los trocitos de lava basáltica, que es lo que utilizaban ellos como picos, ¿no? Así que bueno, el estudio arqueológico es muy bonito, ¿no? Es muy interesante. Estos son los fragmentos de roca que ellos han estado machacando, golpeando una piedra con otro para poder sacar esos picos que utilizaban después para ir picando el cono volcánico y sacar justamente el molino de mano. Entonces, bueno, hombre, es lo que tenían. Estábamos en la edad de piedra, no hay metales, luego es lo que tenemos. Pasamos a la tercera parte, la cerámica. Claro, se han encontrado cerámicas que se utilizaban para cocinar, recipientes para almacenar, algunas veces recipientes para rituales, pero pocas veces se ve esto, ¿eh? Cuando vas a un yacimiento arqueológico, lo que te encuentras es esto, ¿vale? Es el mismo cacharrito, todo partido, todo fracturado, algunos presentan algún tipo de dibujo, otros presentan diferente color. Claro, después hay que empezar a moldear esto, ¿no? Claro, para no siempre sale perfecto, ¿no? Es decir, que nosotros hemos trabajado sobre esto, ¿vale? Que es lo difícil. Yo como geólogo menos, pero los arqueólogos que trabajan conmigo, el producto es este, ¿no? Entonces, ¿qué hay que ver? Fíjate que hay descripciones de la conquista, hay descripciones, fíjense, decían, mujeres dedicadas para hacer trajes y también para hacer loza. Ellos lo llamaban como loza, ¿no? Estamos hablando del siglo XV, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores, dice, hay mujeres que hacen loza, ¿no? ¿Qué es lo que usaban? No tenían el... ¿Cómo se llama esto? El torno, no utilizaban tornos. Fíjate lo que hacían, hacían tinajas o hacían lo que decimos el cacharro de barro, lo hacían a mano, lo almagraban, es decir, lo ponían rojizo, lo bruñían con piedras, es decir, ellas lo que hacen es, porque tradicionalmente se ha empleado, lo hacen churro de arcilla, vas poniendo los churritos de arcilla y después con una madera, con una piedra lisa, vas lijándolo por dentro y por fuera para que suba ya el cacharrito correspondiente. Todo lo hice aquí, ¿no? Lo bruñían con piedras lisas, lo tomaban lustre y quedaban muy bien y eran durables, ¿no? Luego, ¿qué hacían? Hacían platos, hacían material turístico, ellos hacían platos, depósitos, etcétera. Luego, hacían un agujero en la tierra, lo tapaban, una vez que estaba hecho con la cerámica, estaba hecha ya la cerámica, lo metían en un agujero, lo tapaban de tierra, le ponían lumbre y lo tenían 24 horas. Entonces, fíjate cómo es decir, lo hacían a mano, no había torno, iban haciendo poco a poco, las arcillas iban subiéndolas, con una piedra lisa iban alisándolo y después ya le ponían almagres para darle color o lo que sea. Hacían un agujero en el suelo, la tapaban con tierra, ponían fuego 24 horas y luego ya sacaban ya la vasija, ¿no? Eso los arqueólogos lo han hecho a partir de los estudios de las propias muestras, ¿no? Claro, hemos estudiado no solamente el aborigen, sino estos 1, 2, 3, 4, que son centros loceros, que actualmente se hace cerámica justamente actualmente, y que tiene un poco como la tradición parecida al aborigen, ¿no? Luego hemos visto cuál es la roca que utilizaban, o material volcánico muy alterado, o sedimentos muy alterados, y entonces lo hemos trabajado. Hemos trabajado los centros loceros actuales. Hemos trabajado poblados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5... que son, yo qué sé, poblados como la Cueva Pintada en Gáldar, con sus casas, que hay casi 60 casas aborígenes, o casas individuales, o cuevas que utilizaban ellos para vivir. Es decir, que hemos trabajado, por un lado, los yacimientos donde sacaban el material, centros loceros actuales, y hemos utilizado también asentamientos de esa época aborigen, ¿no? Y hemos comparado toda la cerámica, ¿no? Para sacar resultados. Hemos estudiado estudios morfológicos de cómo eran las cerámicas, la función, si era almacenamiento, si era de cocina, si era para ceremonias, la capacidad, había unos de medio litro, otros de 3 litros, otros de 8 litros, tenían diferentes capacidades, decoración diferente, como ven, muchas figuras geométricas, que es lo típico de los bereberes, triángulos, círculos y demás, y luego acabados, ¿no? Cómo los terminaban lijándolo por fuera. Claro, a mí me interesaba la mineralogía. Yo cogía las cerámicas, fíjense, borde quemado y el centro sin quemar. Borde quemado y el centro sin quemar. En cualquier cerámica, claro, era muy vasta, era muy burda, una cerámica muy burda, ¿vale? No había no tenemos yacimientos de arcilla importantes. Fíjense que está lleno de como cantos, ¿no? Eso es lo que se llama el desgrasante. Es decir, tenemos la pasta, que es la arcilla, ellos iban después al barranco, cogían arena del barranco, lo mezclaban con la arcilla para que luego no se la abriera. Ellos también, yo creo que experimentaron muchas veces, ¿no? Entonces, fíjense que siempre la pasta, que es limo y arcilla, y luego fragmentos de roca. Eso es el desgrasante de ellos. Entonces, hemos estado mirando al microscopio por los diferentes tipos de grano. Entonces, bueno, lo hemos trabajado bastante bien. Fíjense que podemos encontrar rocas félsicas, tefritas, fonolitas, de cada una. Estos son pastas cerámicas, ¿eh? Es decir, que la cerámica cortada, hecha lámina delgada y mirada al microscopio, ¿no? Entonces, vamos mirando cómo es la pasta, que serían las arcillas, y cómo eran los fragmentos de roca. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que cuando íbamos a cada uno de los poblados aborígenes, todos tenían unas peculiaridades, como ellos iban al barranco cercano, cogían la arena, la mezclaban con la arcilla y después ya hacían el cacharrito. Son muy variadas unas de otras. Lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hemos visto análisis de proveniencia, pues hay como 15 centros loceros diferentes. Luego, bueno, pues como resumen de esta parte aborigen de estos 1000 años, fíjense que todavía tenemos hemos hablado. Las minas de obsidiana, una, y por toda la isla se distribuye, hasta que encontremos las otras minas que nos faltan, ¿vale? Luego, las que están de azul, canteras de molino de mano. Y después, los rojos son los poblados. Pues en casi todos los poblados hacían su cerámica particular. Luego, bueno, estos son 1000 años de historia de Gran Canaria, donde el ser humano se encuentra con un material volcánico, con unas islas volcánicas, y cómo utilizan justamente lo que tienen al lado para poder sobrevivir. Llega la conquista. Bueno, ahí llega el barco lleno de normandos o lleno de castellanos, porque había normandos y castellanos, allí nos invadieron también los normandos, y entonces llegan ahí los conquistadores a las islas, se encuentran ahí aborígenes, ellos están bien vestidos, los otros están en la edad de piedra, con trajes de pieles y demás. Entonces, bueno, llega la conquista. Ahí los tenéis, los señores castellanos vestidos de negro, pero claro, estamos hablando del siglo XV, época de reyes católicos, un poquito y después de los reyes católicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tienen que pelear porque los aborígenes canarios y los guanches no quieren ser vencidos ni abandonar, pues los castellanos le dan caña. Pierden la batalla, lógicamente, porque claro, defendiéndose con palos y con piedras, los otros venían ya con espadas y demás, pues está claro que los masacran. Los que quedan los llevan esclavizados para Sudamérica, para la conquista de América. Y los que también los cogen esclavos, los señores, para llevarlos aquí a la península. Es decir, que del pueblo canario o del pueblo ganche, la mayor es, mueren en las batallas, una parte quedan esclavos como esclavos de los castellanos para la península, otros para Sudamérica o Centroamérica, y luego queda, hombre, algo queda, porque hombre, algo queda aborigen allí, en las islas queda algún aborigen, ¿no? Porque son los que quedan, siempre son personas muy particulares, ¿no? Por los rasgos de pómulo saliente, nunca muy plana, es decir, siempre cuando ves un canario siempre te das cuenta un poco la morfología esta bereber que estamos diciendo, ¿no? Y que alguno quedó, ¿no? Entonces, bueno, llega la conquista. Felipe II, fíjense que ya manda a un cremonés, a uno de Cremona, para que haga mapas y haga justamente cómo vivían ya los colonizadores allí. Claro, fíjense que ya tenemos ahí a los aborígenes, algún castellano ya con castillos y casas ahí, en cada una de las islas, con sus pinos. Hay los primeros mapas, fíjate que los primeros mapas de las Islas Canarias, estamos hablando ahí del siglo XVI, ¿no? Y bueno, lo que nos queda, en la descripción de Torriani, de este señor cremonés, nos dice que los canarios vivían en cajas de piedra, que le ponían techo de palma y que levantaban paredes como más o menos 1 metro de piedra y luego ya las hojas de palma encima, ¿no? Eso es cueva pintada. Otros canarios vivían justamente en cuevas, excavaban la piedra, como decimos, con los picos de piedra y demás, y luego llega la conquista ya. Muchos castellanos y muchos, me imagino, catalanes, vascos, etcétera, las propias cuevas de los aborígenes las reutilizan, porque ven que dan cuenta que se puede vivir muy bien en las cuevas, ¿no? Y luego, los poblados que están en el exterior, pues al final ya se hacen iglesias, se hacen casas, se hacen, es decir, aparecen los pueblos allí en Castilla. Entonces, fíjense, son mapitas con las erupciones volcánicas, esto es en Tenerife, cómo son las cajas canarias, veis que emplean mucha roca. Entonces, aquí es la segunda parte de la conferencia, es cómo el ser humano en la conquista, lo que utiliza esencialmente de esas rocas volcánicas, lo que utiliza esencialmente son rocas ornamentales. Entonces, vamos a hablar un poquito de rocas ornamentales. Para eso, claro, estamos en Gran Canaria, vamos a la ciudad de Las Palmas. La ciudad de Las Palmas, fíjense que se monta desde 1478 hasta la actualidad, ¿no? Es decir, se conquista, fíjate que la conquista de América en 1492, pues ya Gran Canaria es vencida en 1478. Los últimos canarios suben a la montaña de Tirma y para no caer en manos de los castellanos se tiran montaña abajo y mueren justamente despeñados, ¿no? Esos son los últimos que quedaron sin vencer, ¿no? Entonces, en estos 5 siglos, pues esencialmente lo que tenemos es en la ciudad el patrimonio arquitectónico. Fíjense que esta es la ciudad de Agaete y Triana, este es el barranco de Guiniguada y toda la ciudad en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, alrededor del barranco que era donde estaba el curso de agua, todo esto son justamente huertas y Agaete y Triana crece justamente con la catedral y todas las casas señoriales de entonces, ¿no? Este trabajo lo hemos hecho con gente que son arquitectos y es ver un poco qué información nos dan las rocas ornamentales. Antes eran aborígenes, no tenemos documentos escritos y hay que empezar a crear historia, porque es que no hay nada escrito. Aquí sí, aquí ya tenemos historia. Entonces, lo que hemos trabajado son casas oficiales, la catedral, casas señoriales de personas. Entonces, nos fijamos un poco en las rocas, ¿no? Fíjense, rocas cremas, grises, cremas claras, más cremas. Entonces, es un trabajito que hice hace unos años y que al final lo que uno está viendo es rocas muy variadas en la isla y al final, fíjate, esto es en una cantería que hay allí en Gran Canaria, entonces fíjese que hay rocas negras, grises, cremas, rojizas, amarillas, es decir, que la variedad de rocas, claro, no hay metamórficas, no hay casi ígneas plutónicas, pero sí hay mucha volcánica, fíjese la variedad de colores que hay. Todo esto lo emplean ahora para hacer las casas, ¿no? Fíjese la variedad de rocas que hay, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la roca que más se utiliza es la piedra azul de Arucas. Es una hemimbrita fonolítica, que es miocena, fíjate, son las flamas, ahí aplastadas casi todas ya, y se labra muy bien. La mayor parte de los edificios están hechos en esta piedra azul de... se llama piedra azul de Arucas, pero no es azul, es gris. Y toda es una hemimbrita, es decir, tiene flamas, ¿no? Esta es la cantera actual que está funcionando, las demás están todas abandonadas, ¿no? Dentro de la catedral, porque es la catedral de Santa Ana, fíjese, todas las columnas y los nervios, me he acordado al ver justamente esta sala tan bonita, me he acordado, eso lo hacen con lavas fonolíticas, por ejemplo, que es de una cantera que está hablando de Las Palmas de Gran Canaria, porque aquí nuestra labor era ver el edificio, ver la roca y ver de dónde lo sacaron, porque hay muchas canteras que no sabíamos dónde estaban. Entonces, ves esto y dices, hombre, esto está hecho de... Parece una caliza, pero ¿dónde está el origen? Si no tienes el documento escrito, tienes que empezar a indagar. Entonces, nosotros eso lo hicimos, es el trabajo que hicimos, ¿no? También vimos que dentro de la catedral había una serie de columnas que era material sedimentario. ¿De dónde lo sacaban? De la propia ciudad hay una barra, que es la barra de las canteras, pues lo sacaban directamente de una calcarenita que es pleistocena. Seguimos así, casas que tienen fachadas negras o fachadas cremas, y entonces son o basaltos pirosénicos pliocenos o inimbritas traquirroidíticas miocenas. Y bueno, seguimos para adelante, hay piedra, es decir, cuando vas así fachadas de color verde, dices, wow, qué roca más bonita, ¿no? Pues entonces son inimbritas traquirriolíticas del Mioceno, las de color crema son brechas de rocas y de cenizas, también miocenas, algunos microconglomerados, y esta es la que más utilizan. Es decir, casi todas las casas de allí del barrio de Triana y Vegueta cogen una inimbrita que se puede tallar muy bien, aquí ya tienen objetos metálicos, o aquí ya hay minería, ya hay objetos metálicos, van cortando las piedras y todas las sillerías de las casas son esta inimbrita que se llama inimbrita taquirolítica miocena, de color crema, que es esta que tienen ustedes aquí. Y que al lado de la ciudad, todo esto de la carretera del norte es cantera, 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 estamos al lado de la ciudad, ¿no? Para terminar la conferencia. Claro, estamos en el siglo XXI, ya hemos hablado de los aborígenes, hemos hablado un poco de cómo durante los 5 años de conquista han utilizado la roca ornamental y ahora llegamos aquí al siglo XXI y ahí está el Grupo Mineralógico de Gran Canaria. 6 personas o 10 como mucho, no creo que llegue a 6. Mi amigo Andrés, jubilado, este era un gerente de un hospital, jubilado ya, este es médico, me parece que es dermatólogo, ahí tienes Pepe Bueno, el otro no me acuerdo cómo se llama, es decir, bueno, es un grupo que se juntan así y ven a la isla es tan bonita que dicen, venga, vamos a crear algo. Me dicen un día, Pepe, Nos tienes que hablar un poco de cristalografía y mineralogía, ya que tú eres profesor de crista y mine, pues no tenemos ni idea. Vamos al campo, pero no me... las rocas son tan... que no sabemos nada, porque claro, una persona que trabaja en el ayuntamiento, el gerente del hospital, el jubilado, no tenían ni idea. Entonces, bueno, me acuerdo que le di clase durante 15 días, por las tardes nos juntábamos y allí en la facultad les explicaba parte de la crista para decir, mira, esto es un rómbico, esto es un monoclínico, esto es un triclínico, y luego le enseñaba lo básico, decía, venga, silicatos, dentro de los silicatos, tetosilicatos, no sé qué, venga, le enseñaba muestras, ¿no? Hombre, yo creo que aprendieron algo. No cobré nada porque yo lo hago por amor al arte, a mí no me importa, somos profesores y tenemos que enseñar. Y entonces, bueno, ellos se quedaban súper contentos, ¿vale? A veces se juntaban 3, a veces 5 personas y, bueno, pues no me importó y sigo cooperando con ellos, ¿no? Claro, lo que tenemos son frentes o frentes naturales o a veces, muchas veces, antiguas obras públicas de allí. Entonces, claro, hay unos cortes muy buenos. Entonces, claro, tienes material, es decir, que podemos tener cortes naturales o artificiales donde se pueden conseguir minerales, ¿no? Mira, esta es de Pepe Bello, este es el que trabaja en el ayuntamiento, ¿no? Fíjate ya la colección que tiene, ya tiene una colección bien montada. Ha empezado hace 10 años y todos son minerales de la isla, todos son minerales de Gran Canaria. Entonces, bueno, como estuve con ellos, dije, vamos a publicar algo. Bueno, casi todas las fotos que van a venir ahora, casi todas las fotos que vienen ahora son todas o sacados de ellos, que me la han dado, o las he sacado de Google Imágenes, o algunas son mías, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una publicación, porque ellos me traían fotos, muestras de zeolitas. Y dice, Pepe, es que tenemos aquí un montón de zeolitas, no sabemos lo que son, vamos a ver, hacer un trabajito. Y mira, hicimos el trabajo, datos preliminares, si lo queréis, lo podéis buscar y lo encontráis ahí en Geotemas. Son 4 paginitas y es lo básico, ¿no? Entonces, mire, al final, ¿quiénes firman? Yo soy Pepe Mangas, al final, porque yo dije, no, yo soy el profe y yo voy al final, ¿vale? Ahí está Andrés, el jubilado, la que trabaja también en una administrativa, Pepe Bello en el ayuntamiento y Pepe Urbano es el médico. Hicimos un trabajito, fuimos al campo y, bueno, ¿dónde fuimos? Fíjense, Gran Canaria. Fuimos aquí a Agaete, que es justamente el noreste de la isla, y ahí es donde está el pueblo de todo esto, que es el pueblo, a la villa de Agaete. Y claro, todo lo que es el barranco y lo que son estos acantilados, aparecen lavas antiguas. Estas son lavas miocenas. Son esas lavas que dijimos que se formaron al principio, que son basaltos con olivino, basaltos con piroseno, basaltos con plagioclasa. No sé si lo recuerdan, ¿no? Entonces, fíjate, está lleno de vacuolas. Esos basaltos están llenos de vacuolas. Estas vacuolas, claro, esto es un martillo que son 30 centímetros, esto es un boli que son 10, fíjate que son de diferentes tamaños y a veces encontramos ahí cristales. ¿Qué es lo que descubrimos con ellos? Pues que puedes tener analcimas, puedes tener chavasitas, puedes ser elanditas. Claro, hay cristalitos en pequeño tamaño, pero te encuentras de todo. Porque son vacuolas que, claro, el basalto es rico en hierro, magnesio y calcio, pero luego me queda la vacuola. Y la vacuola no tienen conexión unas con otras, porque fíjense que las vacuolas no tienen conexión unas con otras. Luego, los fluidos que quedan ahí en el agujero, al final ahí son fluidos silicatados, ricos en calcio y en sodio, y te va formando ahí las zeolitas. Que predomina un poquito el carbono, te da carbonatos, alguna calcita, y que tiene óxido de hierro manganeso, te puede dar algunos hidróxidos de hierro, pero los cristales son perfectos, ¿eh? Fíjate que los cristales de las geodas son maravillosos, fíjate, la típica eulandita que parece el ataúd, fíjate que tiene la morfología del ataúd, eulandita, estos que están bien cristalizados, que son como romboedros, que son de chavasita, fíjate que esto es cúbico y son perfectos, las analcimas perfectas, ¿no? Fíjate que... Esto a nivel microscópico, que eran justamente unas vacuolas que no llegaban al centímetro o 2 centímetros, ¿vale? Para que veáis. Pero claro, esto no es. Claro, han aparecido allí pues casi 12 o 15 zeolitas diferentes. Sí, claro, que coge, si recuerdan el mapa, desde Agaete hasta Mogán, que son casi 20 kilómetros, son todos los basaltos antiguos. Todos los basaltos antiguos están llenos de vacuolas y están llenas de zeolitas. Por eso me decía un compañero de ustedes, hombre, es que están saliendo unas muestras de zeolitas muy buenas. Es que, claro, tenemos 15 kilómetros de basalto, acantilados de 1 kilómetro, todos son lava, todos llenos de zeolitas, pues lógicamente de vacuola, luego hay un montón de zeolitas, ¿vale? De que Gran Canaria podía ser bueno por las zeolitas, ¿no? Vamos a ver algunas fotos de ellos, ¿no? Fíjense, ahí tenéis chavasita. Perfecta, fíjate que son formas romboidales, a veces en geodas, cristales casi de 2 centímetros algunos de ellos, muestras que son buenas, ¿no? Es decir, que si buscas en los basaltos encuentras algunas chavasitas. Claro, las fórmulas son fastidiadas porque, fíjense que las zeolitas son aluminosilicatos de calcio y sodio esencialmente, ¿vale? Luego ese calcio y ese sodio se puede sustituir por potasio, magnesio, bario, pero esencialmente son silicatos de aluminio con calcio y sodio. Y luego muchas moléculas de agua, ¿no ves? 16, 6, 24, claro, hay una variedad y al final todo de lo mismo. Silicio, aluminio, venga, esta es sódica, esta es cálcica, esta es potásica, esta es sódica. Y que al final es una costelera que tengo 6 elementos, los mezclo, le meto moléculas de agua, ya tengo una zeolita diferente. Pero claro, hay casi 20 zeolitas, porque en Gran Canaria sería el paraíso de las zeolitas. A pequeña escala o gran escala, ahí tenéis suerte, claro. Ahí tenéis chavasita. Cuando la chavasita tiene justamente morfologías de facolita, porque hace una macla de compenetración, se forman facolíticos, son así, tipo como este de aquí, que son chavasitas con formas casi romboidales, ¿no? Seguimos. Bueno, esto es maravilloso. Las mesolitas y las natrolitas, parece mentira, pero son maravillosas. Si coges una geoda y coges geodas buenas, estos aspectos así en forma de pelotas, de agujitas, las hay por todos lados. Fíjate que casi siempre son chavasitas y todos los filamentos de la natrolita, de la mesolita o de la escolecitas. Eso todos son los basaltos miocenos que son 1000 metros de potencia y aparecen por todas las islas, ¿vale? Por toda la isla. Y sobre todo el suroeste, ¿eh? El suroeste. Ahí tenéis la que decíamos del ataúd, la forma del ataúd, porque claro, son rómbicos, y fíjate que está aquí en detalle, pero ahí tenemos otro, todo esto son justamente holanditas, ¿no? Y aquí también tenemos cristales de holandita. Fíjate que el tamaño de los cristales depende, ¿no? Tenemos estilbitas, bien cristalizadas, algunas de ellas, unas transparentes, otras más translúcidas. Luego, al final, ¿qué son? Bueno, unas son sódico-cálcicas, otras son cálcicas y demás. Vamos a pasar un poco rápido porque ya me estoy alargando. Analcimas transparentes, cúbicas, una maravilla, ¿no? El que tengamos así como esta o como esa, es decir, te encuentras unas analcimas preciosas. La clinoctirolita, con los colores naranjas típicos. Esos también aparecen, si tienes suerte, en lo que son las geodas o en las fracturas, te encuentras unas clinoctirolitas maravillosas. Bueno, seguimos. La tonsonita, la famosa tonsonita, ahí las tenéis, con fibrosos radiados, formando pelotas. Fíjate que son una zeolita de calcio y sodio con sus moléculas de agua. Hombre, aquí he tenido suerte, han aparecido unas pequeñas dendritas de manganeso, pero la tonsonita también aparece frecuentemente ahí. Ahora pasamos un poco más a lo volcánico. Esto podemos encontrar cristales de olivino hasta de 3 centímetros de grande, ¿vale? Así, 2-3 centímetros de olivino podemos encontrar. Pirosenos igual, 2 o 3 centímetros de cristales de piroseno los encontramos. ¿Dónde? En senolitos. ¿Dónde aparecen los senolitos? En caldera como la de Bandama, Pinos de Galda. Es decir, aquí las calderas son casi todo cenizas y lapilli, pero de vez en cuando te encuentran los monocristales de piroseno de olivino. Ahí los tenéis, fenocristales grandes de olivino, olivinos que están alterados ya y de insita, a veces hay acúmulos de cristales o cristales un poco más grandes, ¿no? Los pirosenos, sobre todo agujitas, que son estas negras, de tamaños variados, algunos son grandes, y luego las egirinas, que es el piroseno sódico, tirando un poco más a negro verdoso. Feldespatos, no es que sean, no aparecen buenas muestras, aparecen, sobre todo aparecen oligoclasas, son estos de aquí. Este feldespatos alcalinos, o estos de aquí, que son anortoclasas, eso puede ser buenas muestras. Los feldespatos plagioclasas no son muy buenas, pero las anortoclasas, es decir, los feldespatos alcalinos son buenos. Este sí porque es el más vistoso. Más que nefelina, que no son muy buenos, las auinas. Los cristales azules, el color cielo, es un feldespatoide que tiene moléculas de azufre, de sulfato, y fíjense que hay cristalitos, estos puede tener como casi 2 centímetros. Entonces, hombre, que tengamos cristales de auina, que es el feldespatoide de color azul cielo, no es muy común, ¿vale? Pues allí lo hay en las erupciones justamente, las de Arucas, por ejemplo, que tienen 150.000 años de antigüedad, la Caldera, que tiene también ahí unos 100.000 años de antigüedad, te encuentras una serie de erupciones donde puedes encontrar cristales de auina interesantes. Este sí, este hay que decirlo, tiene el nombre de un pueblo de Gran Canaria. El pueblo turístico se llama Mogán, siempre lo ha estudiado un alemán que se llama Hans Minke, todas las sinimbritas allí, que son estas sinimbritas que tenían aquí ustedes, son materiales con flamas muy aplastadas, todo, pero encontramos fracturas, encontramos fisuras dentro de la inimbrita, que son inimbritas traquirreolíticas, ¿vale? Las que tienen más ricas en sílice. Pues bien, esto siempre lo consideraban como Calcedonia, hasta que llegó un suizo, el suizo hizo difracción de rayos X, hizo justamente un montón de analíticas y se dio cuenta que eso no era una Calcedonia, que eso tenía estructura cristalina. ¿Qué estructura cristalina tiene? Difícil, agua con N moléculas de agua. Entonces, claro, dijeron, esto no es una Calcedonia, esto no es un ágata, esto no es un ópalo, esto es un mineral nuevo, porque tiene su difracción es diferente a todas las demás. Mogán el pueblo, Moganita el mineral, está aceptado ya. Y es un mineral que coge el nombre justamente del pueblo. ¿Dónde aparece? Pues tiene un aspecto, parecen como ópalos. Fíjense, aparecen como ópalos. Son las fracturas, es decir, que la inimbrita se ha fracturado, han pasado fluidos ricos en sílice, y como son de baja temperatura, lo que se está formando es fluidos con cuarzo, que allí no hay cuarzo en Canarias, ¿vale? Porque las rocas de Canarias no llegan a tener nunca cuarzo libre. Son tan subalcalinas que nunca llegan a tener cuarzo libre. El cuarzo aparece justamente en fracturas o en huecos de fluidos de baja temperatura y con estructuras muy pobres. Entonces, la moganita, fíjate el aspecto que tiene. Claro, eso ya es una curiosidad mineralógica, ¿no? Fíjate que tiene a colores grisáceos, un poquito amarillentos, marronáceos, pero los hay azules. Fíjate, estos son dados por el grupo mineralogista allí de Gran Canaria, ¿no? Fíjate qué colores también. Son como las ágatas, no son ágatas de México, ¿vale? No son las de México ni... Pero bueno, pueden, lo curioso es que es un mineral particular, que es cuarzo con N moléculas de agua. A veces aparecen más texturas de calcedonia, y las texturas de calcedonia son más así, más como redondeadas, botroidales, a veces con estructura. Estos sí son calcedonias, ¿no? Pero si solamente que si le hiciéramos una difracción de rayos X, posiblemente sería moganita, que es el mineral este que da de particular. Luego ya así para... Podemos tener algunos cristales de cuarzo, que no tienen mucha importancia, que esto también se da en las fisuras, y todo esto son secundarios, nunca son primarios de la roca volcánica. Puede aparecer calcitas, en rosetas, en tabletas, a veces en romboedros, globulares, en pico de perro, es decir, que pueden desaparecer calcitas, pero siempre son materiales secundarios. No tienen nada que ver con la roca volcánica, sino siempre en fisuras, han circulado fluidos, han precipitado carbonatos. Pasa igual con el aragonito. Aragonito, es decir, ya la calcita está bien cristalizada, pero cuando estamos ahí en zonas donde actúa el agua del mar, en las fisuras se nos forman justamente... La roca, que es un conglomerado, todo el cemento es aragonítico y todos son filamentos y son justamente prismas ortorrómbicos de aragonito. Pueden aparecer yesos, de curiosidad, en algunas zonas de alteración. Podemos tener alguna florita, porque fíjense que es el problema. Asociado a la caldera esta volcánica, cuando estaban ahí saliendo los gases volcánicos en el Mioceno, aparecía mucho flúor y entonces todas las rocas tienen flúor. El pueblo este que les decía a ustedes yo, que es el pueblo de la aldea de San Nicolás, toda la gente tiene problemas de fluorosis en los dientes, todos tienen los dientes fastidiados. ¿Por qué? Porque están bebiendo un agua muy rica en flúor. ¿De dónde viene el flúor? De esa caldera miocena. Y en que era asociado justamente a la zona de la caldera esta, que son la zona de borde de la caldera esta de miocena, pues justamente aparece florita, como tenéis aquí, algunos cristales de florita. Ya para terminar, óxidos de hierro y manganeso, que son muy comunes, son productos de alteración. Y bueno, pues ya más o menos la conferencia está terminada. ¿Qué he querido hacer yo? Pues como pone ahí... es contarle un poco la historia, enfocada un poquito a la mina y a la petro, pero un poco ver Gran Canaria, con lo que es justamente su geología, y ver justamente lo que es, qué ha pasado en época aborigen, como os he comentado, del año 300 después de Cristo hasta el siglo XV, que llegan los castellanos, qué es lo que sucede después a lo largo del siglo XV hasta la actualidad, y por último decirle... lo que hace allí el pequeño grupito de mineralogía de Gran Canaria, que se buscan la vida y, claro, no tienen piezas muy buenas, pero bueno, tienen algunas curiosidades mineralógicas que yo creo que merecen la pena y son importantes. Con que, por lo tanto, como decía, hay una novela muy bonita que se llama Parte de una historia, de Ignacio Aldecoa, que es un aragonés que escribió sobre Canarias, y hay una novelita que se llama Parte de una historia. Y yo dije, pues mira, voy a ponerlo de Parte de una historia, porque desde la época de los aborígenes hasta la actualidad ha habido miles de historias, ¿no? Entonces, lo que Pepe Mangas os ha contado es parte de una historia. En este caso, la utilización de los materiales líticos, minerales, rocas, obsidianas, por el hombre en aproximadamente 2000 años, ¿no? Y ya está, y eso es todo. Más o menos una hora, que es lo que me habían dicho. Muchas gracias, doctor Mangas. Sí. Ahora abrimos un turno de preguntas o de comentarios. Sí. Buenas tardes. Antes ha comentado lo de la obsidiana y ha dicho que había una serie de obsidianas que no se habían encontrado en la isla. Sí. ¿No podría ser que vinieran de otras islas? ¿Por qué se...? Digamos que no. Sí, porque lo que hemos comentado, siempre los arqueólogos han preguntado que por qué los aborígenes canarios no tenían relación entre ellos, ¿no? Pero cuando estudias la cerámica de La Gomera, es particular de La Gomera, con sus dibujos particulares, sus formas particulares. Todos son bereberes, pero son diferentes. Cuando vas a Tenerife, igual. Cuando vas a Gran Canaria, todo... los aspectos de la cerámica, no había relaciones entre ellas. Y no ha habido relación, fíjate, después de la conquista. Se ve que cogían algún gomero, lo pasaban para Gran Canaria y la cultura de hacer la alfarería en La Gomera la pasaban a Gran Canaria, pero eso ha sido después de la conquista. Pero en los yacimientos aborígenes preconquista no tienen nada que ver. Entonces, claro, siempre se han preguntado que, viendo la isla de Tenerife al lado, que se ven, porque están a 80 kilómetros, la gente no intentara, pues, con un trozo de tronco o de barco, lo que sea, pasar a la otra isla, ¿no? Entonces, claro, eso con la cerámica, ¿vale? Pero ahora estamos hablando de la obsidiana, ¿no? Entonces, la obsidiana de Tenerife es puramente fonolítica, porque fíjate, no sé si ha oído usted a Tenerife, pero está el Teide, está todo lo que son las cañadas. Entonces, de las coladas que bajan del Teide son fonolíticas, que son unas de bloques, que ves, hay unos bloques grandísimos de 4, 5, 6 metros cúbicos. Pues eso es muy obsidiánica y es muy negra, es decir, es negra y obsidiana, pero es fonolítica. Mientras que la nuestra es justamente traquirreolítica. Gran Canaria es la única isla de todo el archipiélago que tiene riolitas. En ninguna otra isla hay riolitas. Y nuestras obsidianas están ahí en el traquirreolítico. Entonces, claro, es que son únicas. Entonces, nuestro problema está ahora en que las de Hogarzales y el Cedro, al ser traquirreolíticas, primero, son únicas de la isla, porque es el único sitio de todo el archipiélago donde hay traquirreolitas. Es decir, nunca se llega a diferenciar tanto el magma para llegar a riolitas. No aparece ni en Tenerife, ni en Fuerteventura, ni en El Hierro, no aparece en ningún lado. Y luego el problema que tenemos es eso, que al estudiar las obsidianas de varios asentamientos, nos han aparecido algunas de fonolitas, entonces hemos dicho, tiene que haber alguna de esas coladas, porque hay apilamientos también de varios cientos de metros de fonolitas, en algún sitio tiene que haber alguna galería que los señores tenían que buscar la obsidiana más que fuera más buena, porque hay muchas obsidianas que te encuentras que está llena de fenocristales y esa no sirve, porque parte y ya no es concoideo. Tienen que buscar una obsidiana que sea muy pobre en cristales, para cuando tú partes, que salga concoideo y puedan salir lascas como cuchillos. Entonces, claro, no todas las bases de las inimbritas o de lava son buenas para eso. Entonces, los tíos no eran tontos, claro, como no tenían herramientas. Por eso se cree que, claro, el que tenía las minas de obsidiana tenía el mercado topado para toda la isla. Ahora tenemos que buscar a ver dónde están las otras, que no las hemos encontrado. Me imagino que lo de siempre, alguna persona que lleve la mochilita al hombre, que un día se vaya por un barranco, a lo mejor la encuentra alguna galería y nos da una alegría, pero de momento no. Nos da alegría de la galería, pero que de momento no hemos encontrado nada. Pero bueno, es un trabajo muy bonito, porque siempre se ha hablado de las obsidianas, hasta que ya alguien dijo que allí había encontrado una serie de huecos así, de galerías, y claro, cuando ya empezamos a hacer la investigación, pedimos un dinero, el ejército apoyó, y al estar allí 20 días haciendo topografía de cada una de las galerías, viendo los materiales, porque estaban intactos, nadie los había tocado. ¿Qué año fue? Pues eso fue hace ya casi 14 años, fíjate. Y fue muy interesante porque, claro, es una cosa que dice... Yo siempre digo, en Canarias no hay minas, porque, claro, yo procedo de la mineralogía, ¿no?, de crista y mine. Mi tesis doctoral va sobre estaño, wolframio, uranio. Yo trabajé en eso, ¿no? Llegué a Canarias, llevo allí ya 30 años, y digo, si aquí no hay minería. La minería son picón y lapilli, o áridos de trituración, o no hay nada metálico, no hay nada. Entonces, claro, para mí es una desilusión, pero bueno, al final, con esto yo me entretengo bastante. De las diferentes islas, sí. Hay variación. Por ejemplo, fíjense, el Hierro y La Palma, sobre todo el Hierro, predomina esencialmente lo basáltico, es todo basaltos. Es decir, te vas a encontrar, desde el punto de vista de rocas, basaltos con olivinos, basaltos con pirosenos o basaltos con feldespatos. Pero luego hay mezclas. Tú te encuentras un basalto que tiene pirosenos y feldespatos y lo ves como fenocristales. Vas con la lupa y vas viendo cristalitos negros de augita y a lo mejor feldespatos de plagioclasa. Otros que es puramente los picríticos, puro olivino, ¿no? Entonces, son basaltos muy variados. Pero luego vas a Fuerteventura. Fuerteventura es una gozada. Fuerteventura es una variedad de rocas que es impresionante. Fuerteventura, para un petrólogo, es un paraíso. Porque encuentras, Fuerteventura es muy larga, son casi 120 kilómetros, pero tienes la parte que se llama complejo basal, que es donde está Pájara, Betancuria, no sé si lo conocen, es la zona militar donde pegan tiros los legionarios, ¿no? Es la zona militar que hay que pedir permiso y eso, pero ahí hay de todo. Hay peridotitas, hay gabros, hay sienitas, hay rocas volcánicas diferenciadas, que es un paraíso para los petrólogos. Y claro, el que dice petróleo dice minerales, ¿no? Y luego ya tienes todas las erupciones recientes. Entonces, claro, eso para Fuerteventura. Gran Canaria contado un poquito lo que hay, que fíjate también la variedad que hay. Vas a Lanzarote, ahí hemos metido la pata. Lanzarote es todo basaltos, es una pena. Todos son basaltos, basaltos, basaltos. Y claro, cuando son basaltos, lo que te encuentras, no hay nada de como aquí que hay vacuolas y demás, no se desarrollaron vacuolas, y todo lo que te encuentras son los olivinos, que son lo que vienen en los senolitos, que es una maravilla lo de Lanzarote, el tener senolitos del manto, el que tiene senolitos es una caja bonita, porque están hablando de muestras que estaban en el manto de la Tierra a 30 kilómetros de profundidad o 40. Es decir, que tú tengas en tu colección un senolito de olivino, estás diciendo, yo tengo un trozo del manto de la Tierra, que no todo el mundo lo tiene, ¿eh? Aparecen senolitos con olivino, Hawái, o donde hay islas oceánicas, Hawái, Kerguelen, Reunión, etcétera. Es decir, el tener ese trocito ahí, tú estás teniendo un trocito de lo que hay abajo. Y que solamente en islas oceánicas es donde puedes encontrar eso. Y Lanzarote es el paraíso. Pero no te encuentras traquita, no te encuentras riolita, no te encuentras fonolita, no te encuentras nada. Entonces, bueno, es coger, bueno, para ustedes que son aficionados, es, como siempre, coger el mapa del Magna. Venga, voy a coger el mapa geológico 95.000, porque aquí en la península son unos 50.000, pero allí en Canarias son unos 25.000. Y luego ver variedad de rocas e ir justamente, o conectar con el grupo de mineralogía de allí y decir, ¿dónde encontramos esto? Ya te dicen dónde se encuentra. O me lo dices a mí y yo también te digo, busca por esa zona que ahí vas a encontrar. Hombre, lo bueno ahora, por ejemplo, en Gran Canaria es que van a hacer una carretera que conecta la aldea, que es el pueblo más apartado, lo van a conectar con el centro de la isla. Y han hecho como cerca de 15 túneles con muchos terraplenes. Entonces, claro, estos del grupo de mineralogía están como locos, ¿no? Porque el haber roto hay como 15 terraplenes y 15 túneles, están como locos, ¿no? Porque más atraviesan los materiales antiguos, que es donde están todo el mundo de las geolitas, ¿no? Entonces, están súper contentos, ¿no? Esperan a que se vayan los obreros y ya están ellos allí el fin de semana para escarbar. Pero bueno, sí, cada isla tienen diferentes edades y luego, dependiendo de su estado de formación, porque algunas se han formado, como baja Fuerteventura y Lanzarote, y se han erosionado mucho. Entonces nos quedan los residuos. Pero si te vas a las nuevas, que es La Palma y El Hierro, están más jóvenes y hay materiales diferentes. Desde el punto de vista geológico, yo creo que las más completas son Fuerteventura, es un paraíso de rocas y minerales, Gran Canaria y Tenerife, son las más bonitas de variación de rocas y minerales. Pero claro, no encontramos tampoco muestras de museo, es decir, van a ser cositas pequeñas, con cristales muy bien formados y cosas más bien de coleccionista, ¿no? Es decir, tengo tal pieza mineral de esa zona, pero no piensas como cuando vas a una mina que te encuentras una roca de medio metro con unos cristales de 10 centímetros, no, eso no te lo vas a encontrar. Y no hay mucha variedad, ¿eh? Porque hombre, sobre 3.400 minerales que tenemos en la naturaleza, el que tengas ahí, pues a lo mejor 30, 40, no hay una variedad mineralógica tan importante. Ojalá tuviéramos, pero no lo tenemos. Es lo que hay. Hola, buenas tardes. Quiero hacer un par de preguntas. Vamos, hace muchos años que no veo vulcanismo, pero bueno. Vale. Vamos a ver. Las ignimbritas, las consideramos como rocas sedimentarias. No, ignimbrita... No, a ver, el origen de la ignimbrita, que son las nubes incandescentes. Sí, incandescentes. ¿No? Cuando tú estudiaste, posiblemente la llamaban brechas volcánicas o aglomerados volcánicos. Uh-huh. Cuando yo estudié también geología, nos hablaba de ignimbrita, es un nombre anglosajón, viene de ignimbrites. Pero cuando nosotros estudiábamos hace 30 o 40 años, que a lo mejor es la edad que tienes tú, pues ahí hablábamos sobre todo que era, pegaba la erupción, es una erupción explosiva. Claro, una erupción lávica sale la lava y se desparrama como el agua, ¿no? Esas son las de Hawái, que son las efusivas. Pero cuando ya tienes un estratovolcán bien montado, que es un estratovolcán que tiene una vida de millones de años, como pasa con todos los estratovolcanes de México, Chile, todo lo que es el arco de fuego del Pacífico, son volcanes cuya vida son 5, 10, 15 millones de años. Luego son edificios muy grandes. Se han tirado, han formado como coladas muy diferentes. Entonces, cuando está el edificio bien formado, la cámara magmática de abajo ya está diferenciada. ¿Qué significa eso? Más sílice, luego el material más viscoso, le cuesta más salir. Cada vez que pega una erupción es súper explosiva. La nube sube, que es la nube incandescente, pero no sube por debajo de los aviones, que es la troposfera, sino la nube, que es la nube explosiva, llega a la estratosfera, que son 20, 30, 40 kilómetros de alto. Sube todo el material. ¿Y qué es lo que sube? Trozos de magma, fragmentos de roca, minerales que estaban ahí en la cámara magmática, que sube. Cuando pierde la energía cinética, colapsa. Y al colapsar se forma el flujo piroclástico. Y el flujo piroclástico es la ignimbrita. Ese flujo piroclástico es la ignimbrita. Es decir, lo que todo el mundo conocemos. Estamos en el Vesubio, por ejemplo, y estaban allí los romanos por allí viviendo, ¿no? Entonces, claro, el volcán estaba allí a 5 kilómetros y estaban allí echando humo de vez en cuando. Se puso nervioso, me imagino que había terremotos, salida de gases, que es lo que cuentan algunas novelas que hemos leído todos de esa época, ¿no? Entonces, te imaginas eso, entonces, claro, el volcán de pronto pega la erupción. Me imagino que la columna eruptiva subió 30 o 40 kilómetros, colapsó y dio un flujo piroclástico. La gente, según donde fuera el flujo, a lo mejor se salvó y dijo, bueno, ha pasado por allí, ha matado a 1000 personas, a mí no me ha tocado, ¿no? Pero es que luego, a lo mejor a los 4 o 5 días vino otro flujo piroclástico y a lo mejor sí ya afectó a la persona. Y luego, otro, es decir, que cuando pega la erupción en el volcán, a lo mejor son 5, 6 o 10 flujos piroclásticos. ¿Y qué es un flujo piroclástico? Eso, son el magma que ha salido caliente a 800, 900 grados, minerales que estaban en la cámara magmática, fragmentos de roca, porque pega y rompe parte del volcán, este gran estratovolcán, que son volcanes de 3, 4 kilómetros de alto, y eso sale para arriba. Todo se calienta y está todo a 600, 700 grados. Sube, colapsa y me da el flujo piroclástico. Cuando eso se deposita, todos los gases se marchan. Al marcharse los gases, si la columna, perdón, el flujo piroclástico tenía 200 metros, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Esta sala puede tener 5 metros, yo te estoy hablando de un flujo piroclástico que pueda tener 150 o 200 metros de alto. Según va avanzando, va a la velocidad de la luz. En ese segundo ya ha bajado 120 metros, ¿vale? Es decir que ya está ahí a 120 metros para allá. Es decir que tú ves el flujo y dices, ¿qué hago yo? Bueno, pues ya hasta luego, porque ya me da igual. 600 grados centígrados, viene la nube piroclástica hacia mí, luego ya dices, aquí no tengo nada que hacer, mi cuerpo es agua, cuando viene hacia ti son 300, 400 grados, quedas completamente, el 90% de tu agua se evapora y quedan tus huesos, como pasa en Pompeya y Herculano, ¿no? Que te encuentran los huesitos y la morfología de la persona, ¿no? Entonces, esas son las nimbritas. La nimbrita es el depósito que procede de una nube ardiente de estas, que antes se llamaban nubes ardientes, nuit ardente en francés, nube ardiente, o flujo piroclástico actualmente, y la roca, esa es la nimbrita. Entonces, claro, en Gran Canaria es el paraíso de las nimbritas. No me gustaría haber estado en Gran Canaria, desde los 14 a los 7 millones de años, a mí no me gustaría estar ahí, porque seguramente que esos flujos, viendo las nimbritas que tenemos, terminarían con toda la fauna y toda la flora. Hombres no había, ¿eh? Porque como el hombre vino en el 300 después de Cristo, ahí no había humanos, ¿no? Pero lo que es fauna y flora seguro que desaparecieron, porque ahí, como veíamos ahí en una cantera, la cantera de Puzolana, solamente un flujo piroclástico puede tener 60 metros, pero en la costa. Así que eso procede del centro de la isla, de la Caldera de Tejeda. Es decir, que lo que es aquí 60 metros, allí puede ser 80 o 100 metros. Es una pasada. Eso calienta a 600 grados, te arrasa todo. Y cuando tú lo ves tienes los pómez, que son los trocitos esos de color crema, todo lleno de minerales, pirosenos, feldespatos, que se ven bien los minerales. Y luego fragmentos rojos, negros, pues claro, cuando ha pegado la explosión, te rompe toda la roca del volcán, y entonces al final todo va transportado junto, ¿no? Y son lo que decíamos antiguamente cuando estudiábamos brechas piroclásticas o brechas volcánicas, que ahora se le da el nombre de nimbritas. Por ejemplo, aquí en el Pirineo, en el Carbonífero, sí, las nimbritas del Carbonífero igual, incorporan restos de materia orgánica, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Son todo... sí. Entonces, troncos de árboles, todo, restan todo en la base. En la base de las nimbritas te encuentras troncos de palmera, troncos de árboles así de este tamaño, y queda el molde. Lo quema todo y queda el molde. Y la relación de la... Porque en la base comentas que hay este mineral... La moganita. La obsidiana. Ah, ¿qué relación hay entre la... Y otra cosa que... Sí, sería una nimbrita normal, sería lo que estamos comentando. Es decir, lo que explotan allí, lo que explotaban los aborígenes, hay que subir hasta arriba, hasta la montaña. Y en la última nimbrita, pues hay como 20 metros de nimbrita, que eso no vale para nada. Pero la base de esos 30 metros es donde está la obsidiana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la obsidiana, más o menos, para que te hagas una idea, son esos 15 centímetros. Esa es la obsidiana, porque claro, hay que meterse en aquella época, ¿no? Nos metemos que estaba la Caldera de Tejeda montada en Gran Canaria. Pegaría una erupción grandísima de composición traquirreolítica, que significa mucho sílice y álcalis intermedios, de sodio y potasio intermedio, pues mucho sílice. Estaba súper viscosa, pega la sacudida, pero claro, cuando sube, yo me imagino que cuando salió del agujero tenía unos 700 grados, ¿vale? 700 grados. Y ahí iría magma en bolsitas, que es el pómez, los cristales y los fragmentos de roca. Sale a 30 o 40 kilómetros de altura, colapsa, me da el flujo piroclástico. Entonces, lo que explotaban los aborígenes no es la nimbrita no tiene obsidiana, lo que tiene la obsidiana es la base. ¿Por qué? Porque cuando el flujo piroclástico va caminando, clac, 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 la roca de abajo está fría, la colada va a 500, 600 grados, pero lo que es la base, que estaría la base del volcán así, eso está frío, estará... como en Canarias, 25 grados, ni frío ni calor, ¿vale? 25 grados, temperatura templada. Pero le metes encima una colada de 600 grados o 500 grados y entonces su base, el enfriamiento es tan brutal que genera la obsidiana. Y es así, los 15 centímetros de obsidiana, que es lo que explotaban ellos. Claro, esos 15 centímetros de ahí sacaban la obsidiana, pero claro, cogían la primera y luego tenían que sacar más muestras, porque para mantener toda la población y tener cuchillos para toda la población, la suerte que tuvieron es que debajo de esa nimbrita hay una especie de ceniza volcánica que se escarba muy bien. Entonces quitan ese metro de ceniza, la quitaban, y ellos ya, al quitar la ceniza de abajo, ya cogían el techo y trabajaban el techo, y ya sacaban esos 15 centímetros que es la obsidiana. La nimbrita le importa un pito, lo que le importaba es el enfriamiento brusco que ha tenido la nimbrita con el material de abajo. Y luego debajo puedes tener hasta 5 o 10 ignimbritas, pero no todas se desarrollan buena obsidiana. Porque me he fijado en algunas, y algunas obsidianas son tan cristalinas que eso no le valían a ellos para luego hacer las lajas y sacar cuchillos, no le salían bien, las ignimbritas que están debajo. Hay otra ignimbrita que también hay minas que se llama Montaña Las Vacas y ahí esa también ahí han explotado. Y han explotado también, fíjate, los tíos también explotaban la moganita, sin ellos saber lo que era la moganita, también lo utilizaban yo creo para rascadores y para cortadores, porque esa moganita como es un cuarzo con moléculas de agua, también tiene fractura concoidea. Y sin ellos saberlo, yo creo que también utilizaban, hay algunas, en algunos yacimientos hemos encontrado ahí unas obsidianas que son como la moganita, digo, esto es moganita. Todavía no las tenemos analizadas, pero seguro que me va a dar SiO2, no me va a dar, que va a ser cuarzo, va a ser la moganita, seguro, me ha puesto el cuello. Los tíos no eran tontos, no estaban en la edad de hierro, no estaban en la edad media, pero los tíos sabían de rocas y de minerales, seguro, me ha puesto el cuello, porque era su cultura. Bueno, una cosa más. Entiendo que la evolución desde la erupción efusiva hasta las explosivas, sí. Esto supone una maduración del magma. Del magma. Primero sí. Comienza muy efusivo, ¿no? Sí, sí, sí. Efusivo y luego explosivo. Y después... Eso pasa en todo siempre, ¿eh? Eso, vale. Eso los que hacemos geología sabemos sí. Que nos explican desde primero de carrera, nos dicen cámara magmática. Es de composición básica o ultrabásica. Y entonces, cuando salen las erupciones, 1, 2, 3, que salen miles, porque lo que os comenté, Gran Canaria tiene 3 kilómetros bajo el agua, que son erupción, 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 cada una 2 metros, 3 metros, 4 metros. Es decir, ha tenido que haber cientos de erupciones de basaltos y basanitas para llegar por encima del nivel del mar. Luego, por encima del nivel del mar, ya empezamos los sufaherios, que son estos basaltos que tienen las zeolitas y demás, que es lo que buscan los los coleccionistas, ¿no? Que son los basaltos que son 1000 metros de potencia, que es una pasada. Lava, lava, lava. Y es efusivo, ¿por qué? Porque el magma está muy caliente, 1200 grados, es muy pobre, es pobre en sílice y máfico, y tiene hierro y magnesio. Entonces son las coladas tranquilitas, una colada 2 metros, otra colada medio metro, otra colada 5 metros, y todas olivino, piroseno, y luego las vacuolas, podemos tener las zeolitas con carbonatos y demás. Pero llega un momento, claro, que hemos sacado mil coladas y el magma ha dicho, ya no tengo más hierro, ya no tengo más magnesio, ya no sé qué, ¿y cuál es el siguiente paso? El magma está diferenciado. ¿Qué es lo que tenemos ya? Traquibasaltos. Traquibasaltos, para no mezclar nombres, pero bueno, son tefritas, hawaiitas, mujeritas, que son rocas muy raras para ustedes, pero bueno, ya pasamos de 1200 a 1100 grados centígrados, de tener 45 de sílice o 50 a tener 60% de sílice, más viscoso. Ya son alguna tranquila y alguna explosiva. Pero cuando llegamos al mundo de las fonolitas, traquitas y rolitas, que es lo que estábamos comentando ahí de Gran Canaria, que en Tenerife también se da, en Tenerife y en Gran Canaria se dan en los dos, se da muy bien, pues ya el magma, 65% de sílice. La sílice se va polimerizando, es decir, los tetraedros de silicio, un tetraedro se une a otro a otro, y se van polimerizando, se van uniendo unos a otros. El líquido ya no es tan líquido, le cuesta mucho moverse. En la fisura le cuesta moverse, o se queda taponado y me da un domo, como los hemos visto ahí en Gran Canaria, que los hay en Gran Canaria o en La Gomera, que son los domos, se queda el magma ahí y se enfría, porque no le da tiempo a salir, es tan viscoso. Claro, ya estamos a 900 grados, mucha sílice, luego ya está muy polimerizado, mucha viscosidad, y ya el hierro y el magnesio ya han desaparecido. Entonces, ¿qué tenemos ya? Sodio, potasio y aluminio. ¿Cuáles son los minerales que encontramos? Anortoclasas, plagioclasas, feldespatoides, laúina y cosas así. Entonces, claro, esas son las explosivas con una mineralogía y una petrología muy diferentes. Entonces, claro, esto que estamos viendo aquí actualmente, aquí en el Pirineo tienen vulcanismo fósil, tienen vulcanismo del Paleozoico y van a encontrar igual, van a encontrar coladas básicas y coladas diferenciadas de las ignimbritas igual, La última pregunta. Venga. Yo no me canso. No. Por ejemplo, aquí en el Pirineo tenemos cantidad de andesitas. Uh-huh. Vale, pero en ningún momento has hablado de andesitas, y con esto acabo. Gracias, Sí, andesitas también, claro, que sería... Mientras ahí estamos en islas oceánicas, las islas oceánicas estamos diciendo que es un punto caliente, un hotspot, que se da sobre corteza oceánica, aquí el manto se pone tonto, se pone anómalo el manto de la Tierra, hay una anomalía de temperatura, funde, y me dan las islas, ¿no?, sobre la corteza oceánica. Entonces, este vulcanismo, esta anomalía viene... manto inferior al manto superior, como pasa en Canarias, en Azores igual, en Madeira, en Cabo Verde, en Reunión, en todas las islas oceánicas. Hay 120 puntos calientes o 130 puntos calientes, hay un montón. Ahí nunca vamos a tener andesitas ni dacitas. ¿Por qué? Porque el magma viene del manto inferior y es justamente un magma pobre en sílice y muy rico en álcales. Y entonces vamos a tener siempre rocas que llamamos nosotros los geólogos alcalinas, que jamás generan cuarzo libre, que es lo que tenemos que aquí me, no es que me decía, ah sí, se reían de mí hoy en la microsonda aquí en la V, me decía, joder, Pepe, mira que, bueno, Pepe y otros dos que venimos con dos alumnos, ¿no? Con Inma y estamos analizando cosas de Canarias. Y me decía, Pepe, ¿cómo estás buscando cuarzo? Qué tonte, qué bobada, ¿no? Si cuarzo hay por todos los lados aquí en la península, digo, sí, pero en Canarias no hay cuarzo. Entonces yo ando como loco buscando cuarzo en las muestras, porque claro, el único cuarzo que hay en Canarias es el que viene del polvo sahariano. Como el Sáhara está ahí al lado, cuando viene la calima, viene el cuarzo y se deposita en la isla. Entonces estamos trabajando en suelos que tienen cristales de cuarzo. No son esos cuarzos de ahí de la Moganita, ¿vale? Son cristales redondeados y más, y vienen en tamaño de limo. Entonces, claro, nosotros andamos buscando, estudiando suelos, y en los suelos queremos encontrar granitos de cuarzo porque vienen del Sáhara. Entonces me decían esta mañana los de la microsonda y el microscopio electrónico, ¿pero qué interés tenéis con el cuarzo? Digo, pues sí que tenemos mucho interés. Las rocas canarias volcánicas no tienen cuarzo. El cuarzo que tenemos, este secundario de baja temperatura, que está en fisuras, que es la moganita, o algún cristalito de cuarzo que pueda aparecer ahí secundario. Pero aquí no, porque aquí das una patada en el suelo, en una playa, donde sea, y te encuentras cuarzo por todos los lados. Entonces aquí no tiene ningún interés, pero para mí científicamente tiene mucho. Entonces, lo que te estaba comentando, todos los puntos calientes que hay en el mundo, la mayor parte son alcalinos y no tienen nunca cuarzo libre. Y son ricos en álcalis, en sodio y potasio, y la sílice cambia, ¿no? Depende de si estás en basaltos, en traquitas, lo que sea. Pero, cuando estás en zonas de subducción, cuando estás en las zonas de subducción, como puede ser Chile, Argentina, y terminas ahí arriba, en Washington, en todo lo que es hasta Aleutianas y todo lo que es la zona de Alaska, ahí tenemos el calcoalcalino o el toleítico. ¿Y entonces qué significa? Que estamos en el diagrama TAS, estamos por aquí abajo, que significa menos álcalis, pero tiene mucha más sílice. Y ahí encontramos las dacitas y lo que me estabas diciendo, andesitas y dacitas. Por eso cuando vas a andesita, ¿dónde viene? De los Andes. Los Andes que están en una zona de subducción. Allí vas a encontrar cuarzo libre, y las rocas tienen cuarzo libre, las rocas volcánicas. Pero en Canarias, o en Cabo Verde, o en Madeira, o en Azores, nunca vas a tener cuarzo libre. Y ni vas a encontrar andesitas, ni encuentras dacitas, ni encuentras andesitas dacíticas. Es decir, que estás en la tabla, estás aquí, mira, para que ya con esto terminamos, que ya es hora, ¿no? Que estamos a viernes hoy. A ver, escape. Y luego, de las primeras, vamos a ver. Entonces, claro, es muy sencillo. La gráfica pusimos al principio, aquí no, aquí tampoco, que ya explicábamos las rocas, ahí todos apilamientos de basaltos, fíjate, es impresionante. Es esto de aquí. Mira, fíjate. Esto es lo que sucede en los Andes, ¿vale? En los Andes o en todas las zonas de subducción, las rocas son toleíticas. Fíjate que son pobres en sodio y potasio, y estas, al llegar aquí a estas relitas de aquí, estos tienen cuarzo libre. Fíjate estas de aquí, porque son toleíticas. Y esas son las que tú dices aquí de Cataluña, que son las dacitas o andesitas que encontráis. Y encontraréis riolitas también, pero son riolitas de aquí abajo. ¿Por qué? Porque esta es la zona calcalcalina. Y la zona calcalcalina, como pasa en algunas islas, como en algunas islas de Hawái y algunas en Azores, podemos encontrar alguna riolita con cuarzo, que se llaman comanditas, se llaman. Pero fíjate las nuestras están por encima de esta raya. Luego esto es el mundo alcalino, ¿veis? Rocas alcalinas. Y esto nunca va a tener cuarzo libre. Ni tampoco, fíjate, las andesitas están aquí, ¿vale? Entonces el mundo de las andesitas, las dacitas están aquí abajo. Esto nosotros aquí en Canarias, fíjate donde estamos siempre, vaya arriba, ¿ves? Vaya arriba. Aquí son las fonolitas, las traquitas y las riolitas, pero las riolitas vaya arriba, ¿eh? De la zona alcalina. Entonces, bueno, claro, aquí en el Pirineo, ¿qué tenéis en el Pirineo? Tenéis en el Pirineo vulcanismo calcalcalino. ¿De qué? Asociado a una zona de subducción, o a una zona de colisión continente con continente. Por eso, claro, el ambiente de Canarias es islas oceánicas asociadas a punto caliente intraplaca oceánica. Punto caliente intraplaca oceánica. Lo otro es subducción. Al tener subducción, funde y parte de aquí el material. Luego esos materiales son más ricos en sílice y por eso podemos tener ese tipo de rocas. Pero bueno, que es bueno tener de todo. Nosotros no tenemos eso allí, por ejemplo. No tenemos calcoalcalinos ni toleíticos. ¿Alguna pregunta más? Hombre, se han aprendido un poquito, porque, claro, la conferencia es muy larga. Si de la hora, como yo les digo a mis alumnos, aunque se hayan quedado ustedes con un 10% o un 5%, hombre, hoy se acuestan sabiendo alguna cosa más. Eso es lo importante, ¿no? Que cuando uno va a un sitio de estos, a una conferencia, siempre es intentar aprender algo, ¿no? De toda la información que les he dado es imposible quedarse con todo, pero con que diga, mira, Pepe Mangas me habló de los aborígenes y estaban en la edad de piedra. Bueno, me acuerdo ya de eso. Me ha dicho que Gran Canaria los aborígenes eran diferentes a los de Tenerife, porque nos llamamos fatal, ¿no? Entonces, los guanches con los canarios no los podemos ni ver, ¿vale? Pues estupendo, ¿no? Que luego se quedan con que las rocas son muy variadas, los minerales son variados, que se pueden coger muestras, que hay un grupo allí de mineralogía que pueden conectar con ellos y que estarían encantados de que les pasen algunas muestras de zeolitas y que hagan intercambio entre ustedes. Con eso me basta, ¿eh? Lo demás pueden olvidarse de todo. Aunque sepan el 10%, se acuerden del 10%, o el 5%, no pido más, el 5%, me basta con eso. Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante más que eso de tu conferencia y te agradecemos muchísimo la generosidad que has tenido en venir hasta aquí para ofrecernos esta fantástica conferencia. Yo personalmente, en representación del Grupo Mineralógico, quiero agradecer la intermediación del doctor Campaign que nos ha facilitado el poder contactar contigo y que tú estés presente hoy aquí. Y bueno, pues agradecer a todos que hayáis venido y sabed que hay un ciclo de conferencias que va a llegar hasta diciembre, en el cual vamos a disfrutar de, por ejemplo, la conferencia de Margarida sobre si alguno está interesado en el PowerPoint, yo lo dejo ahí, ¿vale? Bueno. Es decir, está grabado, pero si alguno quiere el PowerPoint, lo cogen ustedes con un pendrive o se lo coja alguien y se lo pasen ustedes, ¿vale? Porque los profesores lo que tenemos que hacer es difundir conocimientos, es decir, que ahí está el resumen, luego se quedan con todo, ya tienen ahí un PowerPoint, ¿vale? Lo tienen allí, pues, que pondrá conferencia Barcelona o lo que sea, entonces lo tienen, son casi 84 diapositivas, que para meter en una hora es un montón. Pero bueno, sí, lo tenéis ahí, sí. Que alguien lo grabe si quiere y luego ya se lo pasan unos a otros. Intentaremos ponerlo en la web del Grupo Mineralógico y así la podréis descargar sin ningún problema. ¿Os parece bien? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Pues sí. Gracias, gracias. Queremos agradecer sobre todo también la col·laboració del Instituto de Estudios Catalans i de la Institució Catalana de Historia Natural, que és la que ens permet doncs, tenir aquest increïble lloc per poder fer aquestes conferències. Moltes gràcies.